¡Ey! Ey. Gracias, Sorak, por tu séptimo mes consecutivo suscribiéndote a Éxito Crítico. Qué Cuando llegues bonito. a 12, Deja. Llegaste a doce. no voy a decir ninguna de las ocho cosas que me han pasado por la cabeza. Porque no falta tanto, ¿vale? Vale, a partir de pronto censuramos a Ya tengo Mon. el mío. Es tu show, Mario. Dale caña. A Di partir una, de Sora, quítame la este curiosidad. Nope. momento. A callar, niños. No. No. No, Angu puede hablar, el resto no, el resto os calláis. Bien, bienvenidos a Éxito Crítico, la cosa que hacemos todas las semanas con dragones y a veces mazmorras o a veces ninguna de las dos. Esta semana en Éxito Crítico tenemos varias cosas. La primera es que hoy hay recios, disfrutáis de ellos mañana por la mañana otra vez, si no los habéis visto ahora. Y Si nos el acordamos. jueves tenemos, si nos Si Twitch acordamos, nos si deja. no nos acordamos. Quizá no nos acordemos, quizá no nos deje Twitch, nunca lo sabremos, excepto mañana, si lo veis mañana. Nunca lo sabremos, pero mañana sí. Nunca lo sabremos hasta dentro de unas pocas horas. En 12 horas lo sabremos. Los jueves toca Strat, la cosa esta de un grupo A mí se me muere. de tontos del culo que deciden entrar en una casa y no volver a salir de ella. Es una cosa, una aventura de terror, dicen. Yo, por lo que he visto, me he reído más con esa que con muchas cosas. Tontos del culo que se dieron cuenta ayer que llevaban no sé cuántas sesiones y aún no han comenzado a jugar a la maldición de Strahd. Quizás Sois maravillosos y os quiero es un montón. gracioso, Pero por ahora todavía podemos. siguen en la casa. Sí. Bueno. ¡La madre que los parió! Y lo que Veréis. nos queda, vamos muy Esto va de la despacio. siguiente manera. Y lo que nos Pero si queréis, este jueves podéis ver Strahd o no Strahd. No, esa es la cuestión. Bien, y al día siguiente tenéis quizá, tal vez, la reposición por la mañana, ese viernes, que por la noche tenéis la cosa que nos da a nosotros de comer, nada en absoluto. Realmente no somos muy pobres, mandadnos dinero con. Este melón, Saren, Sí, gracias. ese melón, gracias, padre. Es específico melón. Sí, gracias, gracias Mario, a este melón. habla de los subs y del micro de Espera. la onda. Vamos para adelante. Vale. Los viernes. Está Es haciendo un mi building up, show. está Es tu show, haciendo es verdad, es verdad, es building verdad. Está. Sí, perdón. up. ¡Delega! ¡Delega! Sí. Bien. El viernes por la noche tenéis Dragon Heist, la campaña de sentimientos y quizá algún Heist en algún momento. Está muy guay, Bueno. ved las dos. Sí. Y luego, cosas que agradeceros. Esta semana hemos conseguido mejorar la vida de Clau, gracias al poder de vuestro dinero que nos dais, ahora tiene un micro, como podéis ver, y utiliza una webcam y deja de tener unos problemas del siglo XIX. La podéis Habla ver pronto. Tú la habla podéis ver pronto. bailar fatal en directo, por fin. Sí, eso es cierto. Además de eso, también tenemos mejoras técnicas en el lado de retransmitiros. Esperamos que vayan bien ahora o dentro de poco. Cuando me llegue el ordenador nuevo. Cuando le llegue, no es nada, no hay nada mismo, no hay ninguna mejora técnica. Literalmente Cortad, no, esta no. parte no. Es mi Sí. segunda vez con esto. Mon la Me liaba mucho al sorprende cuál es la principio. mejor así. Ah, en segundo lugar, aparte de eso, recordaros que están montando por aquí gente muy guay una campaña con señoras que podéis apuntaros y entrar en Twitter si os interesa el asunto en Éxito Crítico y podéis enteraros de qué va el asunto. Está bastante guay. Vamos a intentar subir lo antes posible a YouTube todos los capítulos que tenemos atrasados en el backlog de capítulos. Vamos a hacer lo mejor posible el asunto para que tengáis antes disponible todo el contenido. Y bla iba a decir, Claudia ¿Dónde iba el pájaro? es no 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 yo sé porque Claudia tiene No, algo no, que Clanica. comentar, tiene algo que Tiene comentar. sentido, sí. Sí. Vale, me seguís por Twitter, ya lo habréis visto, pero básicamente, como sabéis, yo soy guionista. Yo me dedico a la escribición de series y pelis. Y ahora mismo tenemos el proyecto de una serie que tenemos desde hace como. Y que lo tenemos desde hace como 2 años o así, el proyecto este. Me llamaban Blanca. Es una serie thriller distópica con rollos así como misteriosos y tal, está muy guay. Y tenemos un crowdfunding en Verkami para poder llevar adelante este proyecto, que imagino que en algún momento saldrá por el chat En el chat, el si link. ponéis el comando MLB, es decir, signo de admiración invertido, MLB,
lb de me llamaban Blanca, os sale el enlace al Verkami de Cloud. Admiración. ¿Tenéis unos dineros que darle? Yo qué sé. Es martes. Cierre. Se llama nuevamente exclamación. Cierre. No sé, cierre de exclamación. Sony, ¿cómo se llama? Pablo, cuéntanos cómo se llama eso. Ah, la nerdiness. Hacer difusión, darnos dinero y os lo agradeceré eternamente. Starfish. Está bonito, ¿no? Y una última cosa, ya que tenéis dinero de por medio. Oh, espérate. ¿Está casi ya hecho? Uh-huh. O sea, ¿está ya? Sí, nos queda como 105 para el primer objetivo. Eso está la ahí. Idea es para financiar los dos primeros capítulos. Luego va a haber más para poder financiar toda la serie. Pero en principio va a ser eso solo para dos capítulos. ¿Qué vais a hacer si llegáis 11 millones de dólares? pagarle un comprarse melón, otro baño. Bien, además de esto, recordamos que si tenéis dinero y hay multitud de opciones en internet, hay un montón de streamers super guays por ahí que hacen streams buenos de rol, de calidad, pero si no, si os sobra dinero, tenéis dos opciones para suscribiros a nosotros. Una es mediante la suscripción normal a Twitch, que están ahora mismo de rebajas, hay Subtember ahora mismo, y si queréis podéis pagar menos por darnos a nosotros un apoyo. En segundo lugar, también tenéis la opción de Twitch Prime, con la cual podéis pagaros. Si tenéis una suscripción de Amazon Prime, podéis pagarnos una suscripción gratuita cada mes que tenéis que renovar. Y que os agradecemos mucho cualquier apoyo que nos deis. He dicho pollo. Y la Toñi. Y la Toñi. Toñi, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, Toñi. ¿Verdad? Ahí está Claudia. Ha sacado unos mapas, ¿verdad? Yo he sacado más mapas. He sacado un oasis con un mogollón de variantes en plan. Te viniste muy arriba, te viniste muy arriba. No está exagerando, no. Es que son como 29 opciones a elegir del mismo asis. Te compré el dinero, el primero, y estoy con el segundo. ¿Cómo se dice? ¿Abrumado? Abrumado, sí. Intimidado. Me intimida semejante cantidad de mapas. Tengo que poner. Tengo que. He pasado un metro. Lo sé. Si le preguntáis a Sony. Opciones, así que ahí. Si le preguntáis a Sony cómo se llama la cosa y ponéis mapas, tenéis el enlace a todo el contenido de Toñi en la DM Guild. Mandada al 5555 cosas. Exclamación mapas, nerd. Y ya. Los obtenéis porque sí. También podéis mandarme dinero al Ko-fi o a mi cuenta de PayPal, así por la cara. Invitadle a un café a la Toñi, cobarde. ¿Podéis meter el dinero en un sobre y mandárselo a Toñi? También sí. Me podéis mandar por correo, pero no enviáis cosas extrañas. Tal cual, miréis un billete de 500, cerráis el sobre sin nada. Y el cartero ya mágicamente sabrá dónde tiene que ir eso. Que es si encontráis a la Toñi por la calle, no le tiréis el dinero así de hacerlo en la mano porque está feo. Pero... La Toñi es maja, la saludáis, ella os saluda también. Sí. Sin contacto ahora siempre. Claro. Y le dais el dinero. Un camino de pétalos de rosa, un camino de pétalos de dinero. Exacto. No se le caen los anillos. La dignidad. Un billete de 500 del suelo. A ver, Antonia. Yo me tengo que emancipar un día, comprándome cosas. Claro. Comprarle una vida. La vida media sí. Media vida, aunque sea. La dignidad la conservas, la vida es la que te tienes que comprar. Obviamente. Bien. Bien, pues con estos anuncios, y creo que no me he dejado nada, vamos a darle... Ya está. Seguir agobiando a la gente. No me escuchas. Estamos en YouTube. Tenemos en nuestra web, podéis enlazar, ir a YouTube y ver todos los capítulos de todas nuestras series. Y si veis Memorias de Ereya, también lo tenéis en podcast, en iTunes, Spotify, donde os dé la gana. Y algo más, ya está. Vamos a jugar. Vamos al rol. Que ya espera, os juro que acabo de darme cuenta que vamos a jugar al rol. Muy bien. Tú venías de chill, ¿no? Venías de chill, en plan. Voy a echar un rato aquí con los colegas. Voy a ver a mis amigos hacer el. Voy a charlar un poco por Discord con mis panas. Hoy, como podéis observar. Yo decía que venía mal, pero le dije hasta hoy. Joder. No. Hoy el papel de Alana lo interpreta una ameba. Más o menos, no cambia pero, tío, la cosa. Y en el papel de Royce tenemos hoy a Robert Pattinson. ¿Esto es así?
magia le gustaría a Robert Pattinson. Bien. Los recios de Rufio. ¿Quiénes son los recios de Rufio? ¿Qué son los recios de Rufio? ¿Dónde son los recios de Rufio? Pues bien, los recios de Rufio están en el casoplón de Serena, una hermosa mansión situada en el en la única habitación privada del barco que se teletransporta de los recios. Técnicamente. Sí, eso, todo eso es real. Bien, situada en el corazón de Emon, esta bucólica casa permite ignorar todo el lore durante una sesión completa. Y repartir salutaciones. Necesito de tremendo poder que te permite ignorar el exterior y dar una sesión en la cual hablan de sus sentimientos, se relajan, fuman porros y en algún que otro momento. No. A ver, hicimos ensalada. Callaros un momento. Cogollitos de lechuga. Callaros un momento y uno por uno me vais diciendo hola, ¿vale? Mario. Hola. Toñi. Hola. Rubén. Hola. Draco. Hola. No. Es para regular el volumen. Si susurras, hola, no me sirve para absolutamente nada, literalmente. No, vale, a Draco no lo escucháis hoy. Leticia. Hola. ¿Y Clau? ¡Holi! Gracias. A ella no le has dicho nada. ¡Ella lo ha hecho bien! ¿Qué coño le voy a decir? Son menos cuarto ya y todavía no tenemos el resumen. Sacamos un triángulo, ¡tling! Y todo el mundo tiene que... ¡Hola! ¡No, hola! No, ¡hola! No, creo que no vale que musical. Que lo ha dicho Mon en Arella. Bien, Pero esto no es Arella. Ya, es cierto. Bien. Los recios de Rufio están en... También nosotros. ¿Por qué no suben audiencia los recios? Reí bajito, por favor. Los recios de Rufio. Este grupo de héroes ha estado hasta hace poco en el este de Tal'Dorei enfrentándose a dos monjes, los cuales le han partido un poco la boca a los recios. Los han acabado con ellos, pero le han partido en el proceso un poco la boca. Un poco. Y han necesitado descansar durante un día de lo que viene a ser la inminente muerte. La proximidad de varios. De varios se han muerto. Y era el momento de que Kamala se acostase con Fragua, que es básicamente todo el episodio de la semana pasada. Yo no recuerdo ninguna otra cosa. ¿Estás asumiendo muchas cosas? Pero... No. Soy el DM. Me lo recordó la semana pasada Draco y ahora he descubierto que puedo afirmar cosas y asumirlas y no pasa nada. Y se convierte básicamente en el canon. En realidad, así que... ¿Por qué le dirías nada? He descubierto su verdadero poder. Chico, me habla así. ¡Soy un creador de mundo! Insuperables poderes cósmicos. Y una campaña pequeñita que dirigir. Bien. Bueno, pequeña. El grupo decide que dejar en la intimidad a estos dos tortolitos era una buena idea y se van al casoplón de Serena, donde no debaten absolutamente ninguno de sus planes, sino que simplemente se dedican a hacer el gilipollas 24 horas. Pobrecito, les hacía falta una siesta, les hacía falta un poco de descanso. Y al día siguiente, pues, Royce decide que es el momento de enseñar la chorra en mitad de Mon. Pero, quitando esto... No creo que fuera la primera vez que lo hacía. Tremendo. No, es la primera vez que lo hace tan público, en Emon. En Westworld ya ha pasado, en Emon es como más novedoso. Pero bueno, en cualquier... No lo ha denegado, con lo cual es todo cierto. Perfecto. Esa mañana... si queréis hacer algo la noche anterior todavía podéis hacerlo. ¿Qué quería hacer? Vale, pues... Comenta tú mismamente, Serena. La noche es vuestra, todavía estáis tranquilamente chileando, es parte del día anterior por la noche, cualquier cosa que... es primera hora de la mañana, ¿vale? Está amaneciendo, habéis descansado, estáis levantando, es por la mañana, todavía está mucha gente durmiendo, pero empezáis a levantaros algunos. Serena. Como la noche anterior estaba repleta de deliciosa lechuga... Que nada, voy a asumir que la ensalada es que hay que comer sano. Pues voy a buscar a Val al día siguiente. A ver si está en su habitación o está en la de las lechugas o está en la nueva sala de conciertos que se haya montado porque... Me acabo de imaginar, perdona Val,
con su chala, es el kimono ese que tiene de colores, sí. ¿Vale? En la puerta de la habitación de las lechugas, con todo ardiendo, y era así. No sé por qué. Podría pasar. Con eso, eso. Eso, o abre la puerta Serena y estaba con una lechuga y de repente hace así. Entra haciendo las lechugas y Vale está comiendo lechuga. No sé, voy a buscar a Val. ¿Qué está haciendo Val por la mañana recién levantado temprano? Con mi bata de plumas rosa. Está en su habitación tiradísimo en un puff gigante más grande que él. Amazing. Uh-huh. Pues toca la puerta. Val, buenos días. Buenos días. Voy a pasar. Dale, dale. Me acomodo en otro puff que aparece de repente para mí. Dije, está hoy. Vale. Mira, es que. ¿Te acuerdas cuando. Ayer, antes de ayer. Fue ayer, ¿verdad? Cuando te enseñé la cosa esta guay que hacía mi. Espada que parecía que tenía como agua dentro y molaba un montón. Bueno, pues la cosa es que no sé por qué hacen estas cosas. Uh-huh. Voy a sacar las dos espadas. Uh-huh. Y se les voy a enseñar. Y una tiene como. Una tiene una ventisca. Una tiene rayos. Algo así. La otra tiene lo que parece ser una corriente de agua y ahora una ventisca. ¿Qué tiene una ventisca? ¿La que tenía agua? La que tenía agua tiene una ventisca también ahora en su interior, como moviéndose. Bueno, esto parece que evoluciona. Y quería preguntarte si tú podías mirarlas por si ha cambiado algo en ellas o hay algo que no sepa de ellas. Porque yo de estas cosas mágicas entiendo lo justo como para usarlas. Ya. Yeah. Sí, claro, le puedo lanzar un identificar a ver si dice algo nuevo. Sí, por favor. No sé, es como que a veces absorben un elemento o algo, pero no tengo muy claro de por qué hacen eso. ¿Qué hace que la espada en ese momento absorba esa cosa? En este caso era como la nieve, en lugar de, no sé, el fuego cuando estaba golpeando al... los elementales y eso. Sí, es que es un poco una movida, sí. Pero bueno, a ver si dice algo. Coloco las espadas en una mesa que está como con cosas arcanas así inventadas porque bueno, no tienen idea de arcanas. Aparece una mesa con cosas arcanas los estéticos. Runas falsas, movidas arcanas. Un libro que parece muy tocho y viejo. Cosas. Las coloco ahí todo bien y empiezo a tocar a mis notillas y lanzo identificar. Cantarle una canción con las espadas. ASMR de brujería. Te voy a decir que no ves nada nuevo con identificar, pero te voy a decir que hagas una tirada arcana. Bueno, acabamos de decir que canónicamente no tengo ni puta idea, así que. Sí, sí, perfecto, estoy genial. Súper bien. Siempre con las runas pone sopa de pollo. 17. ¿Cuánto? 17. 17. Hazme también una tirada de investigación. No va hoy. ¿Cree que lo sepas? Una de naturaleza. Dos de percepción. Una natural. Y una de atletismo. Que no, Mario, que no lo va a pillar. ¿Ves que lo que es la espada parece haber absorbido un total de dos elementos? En una de las espadas parece que tiene claramente dos veces imbuida con lo que parece ser energía elemental de frío y otra parece energía elemental de rayo. No tienes claro más allá de eso, pero es eso, es una ha absorbido dos veces energía elemental de agua y otra una vez energía elemental de trueno. Yo... Has venido a mí cuando tenías que haber venido a Fragua, es Serena. También te lo digo.
están macísimo de guapas. Eso lo tengo clarísimo, no me hace falta hechizo. Aprobada. Están más guapas. ¿Cuándo es que han absorbido los elementos estos? A ver, lo de la nieve y el agua y eso me di cuenta cuando literalmente resucité. Creo, ¿no? Estaba como brillando al lado o algo así. Lo de la nieve, lo de la tormenta sí que es nuevo de esa ocasión. Eso es lo que estoy diciendo. Una era eso y cuando miré estaba ya absorbiendo cosas. Y la otra fue cuando... ¿No fue cuando lo de el enfrentamiento con el mono? ¿No fue eso? Hostia, no vuelvo. ¿Se acuerda alguien? ¿No? Otra vez que murió, supongo. No, la otra vez. En mi cabeza son las espadas con cadenas de Kratos. O sea, que ese es el nivel. No tienen espadas gemelas. Ya. La otra vez fue cuando Alana convocó un relámpago de la rehostia en una tormenta en mitad de la base de los gigantes de las colinas. Ah, pues estaba convencida de que fue cuando Alana lanzó un rayo o algo, pero fue con el fue en mitad de una tormenta, cayó el rayo y parte de esa electricidad se unió a la espada. Las armas mágicas se destruyen con hechizos. Supongo que todas las cosas mágicas se pueden estropear si le tiras cosas. Porque si absorbe elementos... Es que si reciben daño, pues imagino que se les puede también ir el efecto mágico. Ya, pero los truenos no le cayeron a las espadas, ¿no? No. Estaban ocurriendo en las inmediaciones de las espadas. ¿Truenos ocurrieron? Truenos ocurrieron. Y rayos y retruécanos ocurrieron. Podemos hacer una sala de estas to guapas aquí. Y puedo intentar hacer un hechizo mazo de tocho de fuego. A ver si pasa algo. Pero entonces habrían absorbido el fuego de los elementales y del literal tornado. De fuego, ¿no? A lo mejor no estaban ocupadas absorbiendo hielo. No sé cómo funciona esto. A ver, es que Fragua anoche no estaba por ninguna parte. Y... ya. Ya sabes. Por si acaso... Y no hay nadie más en todo el grupo que sepa nada de magia. Vamos poco a poco, ¿vale? Está yendo. Creo que Royce anoche tampoco estuvo disponible. No sé. Digo, A ver, aquí también se está más a gusto. Ya. Está muy guay. Pues no sé, tío, supongo que ir a buscarle si es que está despierto. A ver, por probar. No sé si tengo más hechizos elementales o algo así. Yo creo que... Si me lanzo... Esto es daño de frío, pero el frío ya lo tiene absorbido. Podría echar agua, pero es como que ya... No sé, hielo se derrite y es agua, entonces... Échale sangre. Sí, claro. Échale sangre. Yo estoy pensando que igual. Las espadas elementales de sangre mazo guapas. Con. Bloodbending no. Con el tiempo que haga o algo. Quizá. El clima. Puede ser. ¿Pero dónde cojones llueve fuego o algo? Pues no sé, cuando erupta un volcán. ¿Las hemos llevado a la isla del Fénix? No, eso ocurre después.
Pues igual en la isla del Fénix absorben poderes volcánicos o algo y... tienen más mazo guapismo. No, es que para ahí igual mejor iría a donde mi abuela. Ella preguntaría por ahí si tienen alguna idea. Que no sé si... Anca mi abuela. Anca la abuela. A ver si allí alguien sabe algo del tema de... No sé... Si tendrán algún edificio antiguo con información o algo. Probablemente, no sé, después de 1000 años siendo sometidos y esclavizados, no sé si les dejarían guardar cosas del pasado. Y el templo aquel como que se destruyó un poco, ¿no? Bueno, todos en general. No sé. Vamos a preguntar. Igual sí que tiene que ver. Sí. Dime. Igual sí que tiene que ver, porque supongo que estuvieron bajo el agua, así que tiene sentido que tuviesen agua. Hemos estado en un sitio nevado, así que puede que hayan absorbido el hielo de ahí. Y no, igual no es tanto el hechizo de Alana, sino que convocase la tormenta. Claro, yo creo que tiene un poco que ver con eso. Pero... no sé. Vamos a buscarle a ver si él ve alguna otra cosa y quizás nos da más ideas. Va. ¡Royce! ¿Veis que Royce está volviendo ahora mismo de la entrada principal de la, del casoplón? Ya, ya, no he pasado, ya he pasado por la habitación de la lechuga y me he hecho un porro increíble de grande. Hojas de lechuga, de estado así. Sí, sí, de este que echa un humo gris enorme que dices, ¿cómo echa tanto humo? Es gracioso porque realmente no os colocáis porque es etéreo y tal, pero Royce nota, aún así, su cabeza está fumadísimo. ¿Mm? Es mi canon, que recordatorio, Draco dijo la semana pasada que mi canon era el canon. No se queda. ¡Ey, Bardo! Si comes cosas ricas en la casa y te llena de estómago, esto también de verdad te hace efectos físicos. Bardo, guapos, me acerco y le doy un beso en la cabeza a cada uno. Qué bonitos sois los dos. Guapos. Guapos. Eso está bien, porque te tengo que pedir un favor. ¿Qué necesitas, Serena? ¿Qué quiere? Mira. ¿Qué quiere? Las espadas y... cada una tiene un, como un efecto y un elemento diferente, pero no tengo ni puñetera idea de por qué pasa esto. Es como que absorbe las cosas, pero no sé por qué. Entonces, le he preguntado a Val, porque sinceramente se está muy cómoda en su habitación. Está guay. Entonces, nos hemos tumbado y estábamos mirando, pero no sabemos exactamente. Y Val ha hecho lo de cantarle a la, lo de cantarle a las espadas a ver si se entera de lo que son. Bueno, hubo musiquita, porque nosotros hacemos las cosas trae pa' acá. Melódicamente. Trae pa' acá. Aguántame el porro. Camela flojito. Aguántame el porro, literal. Voy a lanzar. Si hace un porro suficientemente grande, puede enlazarse con él y vincularlo con vos. Desde luego es un hueco. Voy a... Vas con el porro así como las jugadoras. Vale. No tenía que hablar de esta. Bravo. Vale, dos cosas. Sí, sí, con la pedazo de boquilla. Dos cosas. Voy a lanzar, reidentificar a las espadas y voy a hacer, intentar hacer un porro lo bastante grande como para enlazarme con él y poder invocarlo a mi gusto. Vale, lo segundo, piensas y ves que es prácticamente imposible, solo un dios con más de 30 de fuerza podría blandir un arma. Podría bajarme hacer un porro tan grande que él mismo se lo pudiera fumar. Notas un poco de blasfemia así en la colleja. Perdón. Melora. Y Melora, ocupada. Bien, hasta aquí. Melora me cae bien. Se voy a identificar las espadas. De acuerdo, las identificas. Ves lo mismo que ve Val en su momento. Las espadas por ahora son dos espadas. Ves que están imbuidas con... son espadas arcanas, poderosas. Ahora mismo dan más dos. Una es espada larga, la otra es espada corta. Y una de ellas parece tener ahora mismo lo que parece ser absorbidos dos versiones distintas de daño de frío. Una tiene agua, corrientes. Y otra y también tiene una ventisca.
y la otra tiene lo que parece ser un rayo simplemente que cae y se mueve por toda la espada. Vale, considerando que llevo teniendo y utilizando el poder de absorber elementos desde el día 1 de la campaña, podría intentar entender las circunstancias en las cuales estas espadas sí y no absorben poder elemental. Haz una tirada de arcana, el DC es distinto para ti. 14. 14. 14. Tu experiencia aún así te dice cosas. Te dice que de entrada, si funcionase con cualquier elemento, no tendría sentido que en situaciones en las que habéis estado claramente rodeadas de otros efectos, de otros elementos, no hayan absorbido esos elementos. ¿Qué elementos absorbe y en qué condiciones se te escapa ahora mismo? Es un objeto muy, muy viejo. Te trae recuerdos de cuando tú tenías un artefacto legendario y ancestral. ¿Qué tiempo? 2018. ¿Qué te recuerdas? Te da así como nostalgia, pero quitando esto no... No tienes claro la mecánica detrás. Tengo la sensación, Serena, de que esto me queda un poco grande. ¿Has probado con fragua? Es que no sé dónde está, tío. ¿Tú lo has visto? No, lo he perdido de vista. Se fue a hablar con Kamala, creo. ¿Sí? Creo. ¿Han estado en la casa? ¿Han llegado a entrar? No, o sea, Fragua no llegó. Yo no los he visto desde ayer. Habría que investigar eso. ¿Qué creéis que es más importante? ¿Las espadas de Serena? ¿O lo que han estado haciendo toda la noche fuera de esta casa, Kamala y Fragua? A ver, yo tengo que encontrar a Fragua. Creo que este es el momento en que entran Kamala y... No, nos quites esto, no nos quites esto, Mario, no nos quites esto. Sois mala gente, vale. Yo creo que aquí la importancia de los dos temas se solapa, entonces... Sí, hay como un diagrama de Venn en el que están... Sí, es como... Es como, ¿qué estaban haciendo estos dos solos? Saber dónde están y qué están haciendo. ¿Qué hacen las espadas? Fragua está en medio. En medio está encontrar a Fragua. Sí. Yo creo que eso es importante. ¿Qué te parece si cogemos a todo el equipo para buscar a Fragua y a Kamala? A ver qué están haciendo. Me parece una idea estupenda y no es porque te haya estado robando lechuga. Es tuya. ¿Cómo me vas a robar lechuga si es tuya? Es literalmente... Pero esto lo has hecho tú, tío. O sea, lo he hecho yo, no me acuerdo. Ha sido mi subconsciente, por fin me da una alegría. Bueno, espérate. Claro, lo has podido invocar porque... Claro, no, si lo, suena mucho a mí, Serena. Suena mucho a mí. Vale. Claro. Yo busco a Chispas. Y ya estaría, ¿no? Nos falta Rudy solamente. ¿Está aquí? Rudy lo podemos usar para buscarles con el olfato. Rudy puede buscar, rastrearles. Y cuando les encuentre, abrimos la puerta de donde sea que estén muy súbitamente. Por bueno, nada en concreto, solo porque he estado fumando mucho lechuga. Estoy imaginando que Alana ha dicho esto desde la casa del árbol arriba, que se acaba así la cabeza en plan de. Escucha una cosa: Alana tiene una barra de bombero. Vale. Y ha bajado. Haz una tirada de acrobacias. Mario, por favor. No. Vamos a morir, no pasa nada. En la barra de... Me he enfrentado a dragones y demonios y dioses. Pues toma, 17. Toma ya. Toma. Es con elegancia y gracia. Como si hubieras bajado por una barra de bomberos en Exandria. Decenas de veces antes. Podemos pedirle cosas a los... ¡No! Saco el cartel de Nope que tengo, que encontré en el rufio. Por detrás le dibujo un 10 y se lo saco. He oído que queríais ir a excursión a investigar dónde están Kamala y Fragua. Vamos a ver si abrimos bruscamente una puerta a ver qué está ocurriendo detrás de ella. Yo estaba diciendo que... No es que no le hayamos visto ya todos el culo a Fragua, pero igual... No sé. Llamar antes, ¿qué está diciendo la capitana? Si es que hay una puerta, porque es que no sé dónde están. ¿Y si están atacando? ¿Y si hay alguien que el mono les está atacando y al llamarle le... Podemos abrir todas las puertas que encontremos de aquí a que les encontremos, como si pensásemos que están al otro lado. Así finalmente les encontraremos abriendo la puerta bruscamente. De acuerdo, voy a
Rudy me manda nota a la puta mierda, así que no se lo... Amablemente, si quieren colaborar en esto, que Kamale Fragua haga una tirada de sigilo versus una tirada de investigación enfrentada del resto del grupo. ¿Por qué no? Odio esta vida. He sacado un 3, mierda. No. Hay que hacer mejor retconing que hemos hecho en toda la campaña. Es un 20. ¿Tiramos por separado entonces? Sí, cada uno se hace una tirada de investigación por separado. 16. 7. Espera una cosa. Oh. Find person. ¿A quién? Ah, Fragua, está buscando a Fragua. ¡No, Fragua, no, que tiene esto! A Kamala. Kamala no tiene otro. Kamala, ¿tú no tienes ¿tú tienes un colgante de protección contra scrying y demás? Pero eso es... Yo tenía uno. Sí, pero me espera, lo tengo que desvincular para poder vincularme a la cosa. Ese ha sido tu primer... Se cometieron errores. Se han cometido Kamala, errores. Es como de clic, aparece el marcador de misión en el... Vosotros dos oís un ruido abajo. Oís de repente como parece que alguien baja en vuestra dirección. Fragua y Kamala. Oís un ruido. Crujido en la madera. No. Voy por la mitad del capítulo, no me hagas spoilers. Bien. No hay mucho más que decir, es eso y ya. ¿Veis ante vosotros, grupo de investigadores de Scooby-Doo, habéis encontrado tenéis una puerta cerrada? Diríais que al otro lado hay... Mario, dime. Pon la banda sonora de Conan, cuando averiguan... No tengo la banda sonora de Conan a mano porque hay copyright y esas cosas, pero te puedo poner... Vaya. Cántala. Tararea. ¿Preparados, Serena, Alana, Val y Rudy? Y random Caldo Dorcas. Caldo nos acerca. ¿Dónde está Caldo? Hoy también un chapoteo sospechoso en el agua. Una, vale, dos, perdón. Y tres. Y abro la puerta y saltamos dentro. Me asusto y me tiro invisible. Me asustó. ¿Qué personaje? La cama. Y se volvió invisible, tío. Estoy teniendo plasma con una serie o algo. No me acuerdo. Qué mal. Solo veis a Kamala. ¿Qué? Habéis visto durante medio segundo a Fragua y ahora solo veis a Kamala. ¿No hay mono? No. Estábamos. ¿No? Pensábamos que estaba el mono. El mono. Haced una tirada de decepción y desventaja a todos vosotros. Estábamos en una misión muy importante de búsqueda porque necesito averiguar cosas de mis espadas. Técnicamente es verdad. ¿Creíais que estaba el mono en este sitio en concreto, en esta época del año? Royce estaba diciendo eso. ¿En esta época del año? ¿Qué? Lo siento, Kamala, estoy muy fumado, pero eso no excusa el hecho de que estaba... Esto no es lechuga. Yo tiro. Ah, no, se desvaneció al salir. Ya, entonces no lo llevaba. O sea, que ahora sois una cosa. Sois una... Bueno. Un respeto. ¿No le puedes decir eso, persona? ¿Sí? Fragua, oigo ¿Fragua? Oigo su voz. No lo habéis visto, no lo habéis visto. Estaba en la cama, estaba al lado. Fragua, creo una cosa, que desnudo, no lo dejo. ¿Dónde tiene, Serena? ¿Dónde paras tengo? Sí, eso, Fragua, veníamos a una cosa de unas espadas. Totalmente. Es totalmente el motivo por el que estábamos aquí. Muy bien. Ajá. Sí, mira, quiero que mires mis espadas. Ahora mismo, ahora, no hace falta ni que te vistas, ahora. Es muy importante. ¿Sigo estando desnudo, Mario? Sí. Ya somos tres, ¿no? Sí. Pero tío, vestirse. Bueno, probablemente llevara el tango puesto, pero la titis are free. Pensad una cosa, es menos incómodo estar todos desnudos. ¿Es verdad? No. Así no pasa vergüenza a nadie. O sea, tampoco es que haya mucho que ver aquí, pero... No. ¿Podéis vestiros todos?
por favor, e iros de esta habitación ya. Te prometo que salir de la mansión estaba vestida, pero no me acordaba. ¡Mansión! Ah, sí, tenemos una pedazo de mansión ahí, todo guapa. No sé por qué habéis quedado en esta mierda de camarote, porque tenemos una mansión súper chula. O sea, además, la cama está llena de migas. No entiendo. Pero bueno, es la cama de comer, no de dormir. ¿Por qué vestirse y venirse? Yo qué sé, Royce ha dicho algo del mono. Yo estaba fumado, a mí dejarme en paz. Yo no he dicho nada a ningún mono. Rudy, sal de aquí ya, que están... Pero si es lechuga, de verdad. ¿No ves que están avergonzados, Rudy? ¿Para qué le seguimos? Vámonos. En realidad, porque querías hablar de las espadas. Me voy de la habitación. Toco a Kamala en el hombro. Y lanzo Invisibility a nivel 3 para los dos. Nos vamos. ¡Que te estoy oyendo! ¡Que necesito que me ayudes! Podemos colarnos detrás de Serena. Pero tío, y salir. Que voy un poco drogada, pero no tanto. Creo que no va a colar. Yo creo que Fragua también está drogado. No sé dónde ha sacado la droga, porque no está en la mansión. A ver, ¿por qué no vas a tratar con lo que quiera que necesite Serena? Por si luego no te vuelvo a encontrar. No es tan grande el barco. Alana te encuentra, no pasa sí. nada. Sí. Sí, no, ya no. ¿Por qué no estáis a vuestra conversación? En la mansión hay como 6 baños. Bueno. ¡Guau! Wow. Es todo un lujo. Bueno, yo me voy también. A mí me parecen demasiados, pero los hay. Hasta luego, Kamala. Nos vamos cerrando la puerta. Hasta luego. Chao. Vístete tranquila, no hay prisa. Adiós. Yo haré lo mismo. Os quiero mucho. ¿Necesitáis algo? ¿Una bebida? ¿Condones? Igual si quieres agua, que esto deshidrata. ¿No? Nada. Vale, chao. Rudy cierra la puerta. ¡Ah! ¿Qué estaban haciendo eso? Cosas pasaron. Para mí que ahora... Para mí que hay... Te hay que dar por sentado que ahora sí que Fragua y Kamala. Fragua y Kamala, ¿queréis rolear algo o pasamos al momento de cómo beber este dentro de la mansión? ¿Qué dices? Sí, vamos a rolear. Aquí vamos, que identifiques las espadas. Odio esta gente. Odio. Ay, la familia interrumpiendo siempre momentos clave. Hemos hecho un ángel Martín. Vuelvo a aparecer. me voy. Entonces... Sí, Fragua, ve. Ya luego os busco. Ya está. Voy con Serena, aquí. Sí. Kamala. Y me voy. Aprendí a saludar como Serena. Salgo, vuelvo a entrar corriendo, le doy un beso y me vuelvo a ir corriendo. Así mejor. Y me quedo. Mientras Kamala se queda a solas con sus pensamientos, Fragua. Está ya otra vez en la mansión. Ahora me tienes un... Te llega un olor a humo que viene del interior de la mansión otra vez, raro. No, yo ahora estoy en la cocina poniéndome... No, soy yo, tranquila. Hay que asumir que todo el tiempo que estemos en la mansión, Royce tiene un porro en las manos. Vale. Tiene un rollito de lechuga. Bueno, allá va la campaña a más 18, claramente. Todo lo de antes no, pero esto sí. No fuméis, chicos. Y Fragua se acerca para ti para intentar identificar estas armas, ¿entiendes? Tomate es mejor. Las cojo. Lanzo un identificar. Sí. El identificar misteriosamente no te da ninguna información nueva y extraña sobre las espadas. Me dejas muerto. Pero hace una tirada de arcana, supongo. Sí, eso pasa cuando no descansas bien, Fragua. ¿Qué? ¿Qué? Que luego estás muerto por la mañana, claro, que tienes mucho sueño. Claro.
Tienes que hacer como yo, que estoy ahí con los reflejos a tope. Te tiro una cuchara. La cuchara me da y dos segundos después aún. Mientras tú notas cómo tus compañeros parecen estar especialmente imbéciles esta mañana, tú deduces que el arma absorbe elementos relacionados con cómo se diseñaron en un principio. Que absorben elementos basados en quizá las tormentas o el agua, esos elementos relacionados probablemente con algún tipo de efecto meteorológico. Y ves claramente que si bien una cosa era las corrientes, que no parecía tener mucha fuerza en el arma en sí, la ventisca parece ser un elemento mucho más poderoso dentro del arma, mientras que en la otra solo hay un simple rayo y le falta, dirías que le falta algo a ese segundo arma para cumplir la finalidad que parecen tener diseñadas. Haz una tirada de investigación por si intentas deducir un poco qué pudiera ser. Por cierto, yo en algún momento me habré vestido y tal y habré buscado la puerta de la mansión. Llegas, ves a todo el mundo descojonado y fragua mirando unas espadas. 16 con lo que has sacado en arcana. Suficiente para intuir que lo que necesita la otra espada es estar en mitad de una tormenta eléctrica muy poderosa. Algún tipo de tempestad. Algún tipo de tormenta en ese plan. ¿Qué tal? No sé, el Maelstrom. ¿Ah? Maelstrom caca. Joder. That's it. Le digo todo eso a Serena, pero de la forma más pedante posible. ¿Cómo sería eso? Bueno, supongo que Royce ya lo habrá comprobado. Mira, Royce, bueno, igual no. Tienen afinidad con ciertos elementos, necesitan unas condiciones extremas. Por eso nunca podríais... Es muy difícil, según la catalogación obvia de objetos mágicos, es un sistema DUI, tienen ciertas habilidades y no pueden ser, sería una locura que pudiera absorber veneno y a la vez electricidad, ¿verdad? Con lo cual tienen que se separan por elementos, por capacidades, y en este caso la afinidad es obtenida mediante una fuerza constante. Para afinidad y fuerza constante es igual. Hablando de veneno, ¿Royce no es inmune a eso? What? Tiene mala pinta. Eso ¡ah, esto! Todo. ¡Esto! ¡No! Es otra forma de... ensalada. No, Mario, se considera... Mario, se considera que la droga porro es una enfermedad como el alcohol en Dragones y Mazmorras en tu versión. En mi headcanon oficial de los porros se considera en esta campaña al menos un estado alterado que como blinded o tal, bien, no soy ciego. Inmune a los porros. ¿Inmune a la droga? No soy más de porros que de violines. No soy inmune a la droga porro. Inmono he dicho. Eso no he dicho eso. Inmono. El trigger. No, trigger. Vale, entonces... Entra Kamala justo. ¡Ey, Kamala! Vale, entonces... Me estás diciendo que... Que a esta le falta... Más... Potencia y que solamente ¿cómo? Se puede conseguir... ¿Cómo si la lías pardísima en medio de una... Tormenta. Chicha. Chula. Chicha. Sí, ¿puedo...? Déjame memorizar un conjuro concreto para hoy. Podemos intentarlo. Alana está haciendo bocadillos y zumo de naranja. Y cuando se siente Kamala, se va a poner un zumo de naranja a cada uno. A Fragoya, Kamala y un bocadillo. En plan, va, comeroslo rápido, que se van las vitaminas. Que... ¿A dónde?
Gracias. Hay que recuperar, pues no hay que recuperar. Recuperar. Quiero que vaya a dar ropa cuando salí por la puerta antes, supongo. ¿Mm? Vale. Aprendo los conjuros del día. ¿Cuánto dura esto? Concentración hasta una hora. Vale. Mario, ¿tienes a mano los elementales? ¿Hay elementales de...? Nos va a invocar un elemental de fuego en el barco. ¿Qué quieres? Y él no ha fumado. En la mansión. ¿Qué es lo que quieres invocar? Quiero invocar tantos elementales de rayo o que tengan ataques eléctricos y poner la espada en el medio. 4-5. Dame un segundo. Invoca, hombre, invoca. Vamos a hacer eso en otra habitación que no sea la cocina. ¿Que mientras no sea en la sala de las lechugas? No, esa está enfrente de la habitación. ¿Cómo era la sala esta que dijimos? ¿La sala del peligro? La sala del peligro. De entrada, ponme el hechizo que creas conveniente para esta sala. Tenemos una holo cubierta. El único que tengo. Literalmente tenemos una holocubierta dentro de un barco. Somos Star Trek. ¿Sí? Con porros. Joder. ¿Por qué dije lechugas? No puede haber dicho cualquier cosa. Cualquiera. En esta, por una vez en mi vida, te voy a decir que te culpo 100% a ti. De todo esto eres responsable tú. Todos los regresos que tienes ahora. ¿Cuál es el hechizo? Uy, no se puede haber dicho. Todas las veces que me he equivocado y le he dado un botón y lo ha puesto en el chat, pues estoy que busco que lo ponga en el chat. A ver qué ha puesto. ¡Oh, no pone nada! Dios mío, no, espera. No hay nada en el chat, ¿por qué te estoy diciendo que...? Conjure Minor Elementals. Conjure Minor Elementals, dame un segundo. Minor. Vale, dame un segundo. Sí, pero okay. ¿Qué hace falta? Hoy matamos a Rubén. De acuerdo, ¿qué vas a elegir? ¿Qué quieres invocar de entre la cantidad que hay ahí? Espera, voy a mirar en D&D Billion. Tienes la opción de invocar elementales. Tienes la opción de invocar 8 elementales de rating un cuarto, 4 de un medio, 2 de 1 o 1 de 2. ¿Puedo haber averiguado si la espada necesita impacto o continuidad? De entrada lo que dirías, con el conocimiento que tienes, es la cantidad que pueden hacer esos... De entrada un elemental de ese tipo, con esta cantidad de fuerza, es inferior que la capacidad de rayo que puede producir Alana en su momento cuando convocó una literal tormenta y lanzó un rayo de la rehostia. Y sin embargo, eso no parece haber despertado completamente la espada, con lo cual intuyes que tiene que ser algún tipo de tormenta extremadamente potente. No estamos hablando de... Había una tormenta que yo quería atravesar y era permanente, ¿no? Teníamos una tormenta del copón que yo quería. Vale. Pues técnicamente tendremos que ir allí, ¿no? Vale, salen un montón de pequeños elementales que emiten chispas y parece que tienen aire alrededor de ellos flotando y que mueven estos rayos. Son pequeñitos, medirán como 20 centímetros. Los dejo ahí una hora que trabajen. Que trabajen. Por Saya. El elemental. ¿Veis que los elementales se sindican primero. Lo primero que hacen es sindicarse, tomar por culo. Durante una hora tienes elementales que están haciendo, lanzando pequeñas chispas de vez en cuando. Royce pasa y aprovecha para encender otro rollito de lechuga. Yo veo a mi zumito tranquilamente mirando todo. Mirando especialmente mal a todos. Me parece que esto va a requerir otras fuerzas de naturaleza, pero agradezco mucho el esfuerzo. Ahora sé más que antes, desde luego. Yep. Bueno, entonces... Igual en algún momento también aviso a mi abuela. O voy
y me paso por allí. Si necesitáis hacer otras cosas en otro momento. Yo necesitaría que alguien me acercase con mi hijo a Westrun. Es verdad, Sif ha venido para Space. Sif ha estado viendo, ha visto la escena de Skamala y Fragua, ha estado fumando. Sif está topísimo. Sif pasa de janguear con su progenitor fortísimo. Le habéis llamado al cuarto y ha dicho que me dejes en paz. Está hablando música a tope. Sif, pero es muy importante. Sif, ¿has visto a este lobo mazo de guapo? Vale, intentando hacerse colega. Mira la espada, mira. Eres un nerd. Haciéndole así con la espada. Sif está encerrado en su cuarto escuchando Nirvana. Sí. Y pintándose las uñas de negro. Por cierto, pedazos de uñas Antonia. Sí. Enamorado estoy de las uñas Antonia. Halloween. Son de Halloween, son de Halloween. Sí, exacto. Bueno. Espera. Sif sale de la habitación dando un portazo, se ha peinado de forma así guay y se ha puesto eyeliner, y entonces se da cuenta de que se parece a Royce. Se parece más. Vuelve a entrar en la habitación pegando otro portazo. Se da cuenta porque justo enfrente de esa habitación hay como una pared entera de espejos. No, eso, yo lo único, me gustaría ir a Westrun a ver a mi hermana, a dejar al niño y a un par de recados que tengo que hacer. Sí. Entiendo que solo me puede llevar Serena. Yo te puedo llevar. Y también deberíamos hablar con el margrave de lo que nos ha contado Val. Y no, hay más cosas que hacer en Westrun. En plan, cosas pendientes de... ¿En alguna cosa, algún encargo que habíais pedido en el Westrun? ¡Ah! Tenemos que quitarle a Sif el... Hay que quitarle a Sif el metal que tiene. Y... Oh, sí. Vale. Sí. Yo tengo que visitar para otra cosa a mis amigos herreros, así que aprovecho y hago eso. ¿Enemón algo? Eso, ¿no queréis preguntar en alguno de vuestros templos sobre lo de Sif, por si acaso pueden mirárselo antes de que nos vayamos a Westrun? Lo de Sif estaba todo relacionado. Temprano... Estaba todo relacionado con el mono demoníaco que persigue a Kamala, ¿no? Es una cosa que le habían hecho en el templo, ¿no? Sí, la... creo que es más gente de los de Umbra que el mono en sí. Sí, pero la campana la tenía. Lo tiene ahora el mono, pero que está trabajando con la Orden de Umbra. Vale, la Orden de... Pero sabemos más de la Orden de Umbra que del mono. El búho McBúho nos sugirió que fuésemos a investigar respecto al mono. Sí. Y sí, nos dijo literalmente que fuésemos a la isla... A las Islas Colmillo, ¿no? Continente. Al Colmillo Partido. Es donde lo encontramos. Mío partido, ¿no? Sí. Pues vamos a devolver a este niño y quitarle la cosa esta. Que nos lo cambien por otro. que nos queda grande. Y luego que tenemos aquello de aquellos forjados que habíamos quedado con ellos en la playa. Sí, hay 300 robots esperándonos en una playa. Sí, no pero, sé cómo va eso. Pero en Chill Steps, para eso, ¿no? Faltaban unos días todavía. Sí, unos 4, 5, 6, 7 Perfecto. Días. Perfecto. Nos dijeron como unos 10 días, o sea, que aproximadamente tampoco es una cifra exacta. Nos dijeron, en 10 días exactos vamos a estar 300 personas que estamos repartidas por toda Exandria justo ahí. Bueno, a ver, dentro de una semana vamos. A Juacón. ¿Vale? Okay. Lo bueno es que... Ahora el barco nos permite ir a Shell Steps inmediatamente, con lo cual... Sí. Podemos irnos a la del colmillo. Podemos desayunar aquí y cenar en la isla, el colmillo quebrado, ¿cómo se llama? Sí. Vale. ¿Vale? ¿A Westrun entonces? ¿Westrun? ¿Y cómo volvemos? Entonces, ¿no queréis mandar a Sif a... Vale. Al final lo vamos Val a... nos trae de vuelta al barco. ¿Perdona, Serena? Que entonces lo de Sif lo miramos directamente en Westrun.
Sí, lo voy a llevar a lo de la placa, dices. Yo tengo que ir a los enanos hermanos guays de la herrería. ¿Tiene algo que ver con cosas chungas, divinas o antidivinas? Que nos lo digan. Parece. Esta gente son. Son vale. Mazo hardcore. Okay. Y si no, no sé, algún clérigo encontraremos que nos pueda ayudar allí en Westrun. Digo y si yo. No, sí, y si no podemos hacer World of Recall todavía. Tenéis confianza aquí, ¿no? con las jefas, pues. Bueno, sí, podemos ir a, pues, es que ir a ver a la jefa me da mucha pereza. Es que siempre es que me tiene calado. Me va a oler el pestazo por desde el distrito no, del tío, cementerio. Vamos a ver, te pegas un buen baño, desayunas, te lavas bien los dientes y ya te has arreglado. O sea, cosa que te vea los ojos colorados, pero bueno. Qué chispa, nos acercamos. A ver si saben algo de la Orden de Umbra y de mi hijo y de todo esto. No creo yo que haga falta todavía, ¿no? Pero bueno, si quieres, vamos. Vale, estamos siguiendo un par de horas para irnos todos a War Room, ¿vale? Antes de iros. Sí. ¿Puedes mandarle un sending a mis mamás? A ver si están por aquí ya. ¿Alguna de mandar yo, si yo por si, sí. Total, si ya van para el centro, pues igual voy para allá. Vale, pues mandémosle un... Hola, mamás de Val. Estamos en Emon. ¿Vosotras dónde andáis? Si estáis aquí, a Val le molaría veros tomar un café o algo. ¡Chaito! La respuesta de... La respuesta de la madre de Val es... ¿nos pilláis un poco liadas ahora mismo? Estamos... ¡No! Estamos... Dos dedos hoy. Estamos en Bastelheim actuando mañana. ¡Wow! ¡Qué nivel! Estamos de gira diplomática. ¡Dale un beso a Val! ¿Qué dicen que están de gira diplomática en Bastelheim? ¿Qué coño es Bastelheim? ¿Les puedes preguntar, por favor, si están viajando en un barco volador con un capitán llamado Serena? ¿Cómo se llamaba ahora? ¿Carcius? ¿Carcius? Ahora se estaba haciendo llamar Carcius, ¿verdad? El mío era Arlo. No, iba al Condorado. Había cambiado de nick, el cabrón. Sí, pero el barco era el Condorado. Sí, pregúntale, por favor, sí. Pregunta rápida. ¿Estáis en el viajando en un barco volador con un capitán al Condorado? Que igual sea al Condorado con un capitán que igual se llama Carcius o Arlo o que es un tiefling hijo de era humano. Puta. Ya. A ver, no he dicho ninguna mentira. Su respuesta es sí, vamos en el barco volador de Marquette. El capitán parece muy majo. Sí, majísimo, un amor. Ya, de todas maneras, hace tiempo ya les dimos un heads up de pues, oye, este pavo está pringado. Sí, están con Carcius. Vale, solo quería confirmar. Vale, pues nada. Sigue sin gustarnos eso a ninguno, ¿verdad? Sí, nada. Gracias. Cero. Espera, ¿Bastelheim sigue en pie? Sí. Es... Supongo. Hay sí. conocimiento, Mario, hay conocimiento general de que Bastelheim existe y. esas cosas. No es una ciudad misteriosa ni mucho menos. Mario, dirías que. ¿Dirías que existe París? ¡Chan, chan, chan! Es un rollo así, ¿no? Es un. Es un poco canon que existe y que se conoce, es la capital más antigua del mundo de Exandria y un lugar en general bastante conocido en este aspecto. Okay. Sí, Bastelheim sigue en pie, el fragua. Y no parece tener mucha intención de ir a caer pronto. Teníamos apuestas de
cuando iba a caer Vasselheim. Pues habéis perdido todos. Ha sido asediada por todos y cada una de las grandes catástrofes de la historia. También es la cuna de la civilización y sus cimientos son fuertes. Hasta donde yo sé. ¿La qué? No, no sé. No, era una ciudad, no sé. Tampoco bastante asediada por los problemas y era un imán de catástrofes. Pensábamos que iba a caer por fin. ¿Cómo por fin? ¿Queríais que cayese de alguna forma? ¿Tenías coraje? No, hombre, si tenía apuesta. Era una pequeña apuesta entre nosotros. Es, no sé para vosotros, pero en mi época... Muy buena gente no erais, ¿eh? Las ciudades como Vasselheim no las llamábamos cunas de la civilización, las llamábamos ciudades a secas. Han pasado muchos años, las cosas cambian. Es bueno saber que aguanta. Y supongo que tampoco tengo que pagar la apuesta ya. Es porque todos sus amigos están muertos. A ver, pero el punto de vista más optimista es que no les debe dinero. Hay una ciudad llena de gente que ha sobrevivido, eso también está bien. Ha muerto gente, pero no tanta. No les conocemos, pero... Voy a volver a escribir. Serena es heavy. En estos 1100 años ha muerto mucha gente, pero la mayoría no los conocíamos de nada. Así que... ¡No recordaba Atlantis! Con esto yo tomaría vino blanco. ¿Por qué sois así? La culpa es de Disney. Eso es cierto. ¿Chispas? Pues vamos, sí, vamos. Nos vamos a los templos. Ok. Yo vale, pues me vamos. Quedo por si aparece mi amigo Euclides. Antes voy a preguntar. Euclides. Tendré que preguntar qué tal la caldó, qué tal está, también. Claro. Si me dan paso en el grifo, le invito a Ron, si no, pues nada, iré andando a pagar el siguiente día del puerto, por si acaso. Porque pagué ayer, pero creo que hoy no, entonces pagaría hoy, supongo. Mario, si veamos ser Euclides. Amigos para siempre. Sí. Mario, ¿qué carajo es caldo, Mario? Anatómicamente hablando, ¿por qué hace ruidos de delfín caldo? Es un Jenasi, pero es un Jenasi un poco distinto. Es un Jenasi, ¿vale? Es especial. Es como un Moon, pero en Jenasi. Sí, de hecho es exactamente la idea en la que me estoy pasando para el personaje. Vale. Roba Marja. No te preocupes, yo cuido de caldo. Marja, pero... Puedes ir. Marja estaría tremendamente feliz de ver lo que es caldo, estoy convencido. ¿Al cual? Conociéndole. Vale, pues ala, vamos. Vamos con el Segway. Este es Dungeons and Dragons, el... ¿Vamos con la ropa quemada? ¿O hemos cogido ropa cutre de la gente del barco? Teníamos ropas guays compradas. No son aesthetics de cada uno, ¿no? Pero... Vale, pero pues vamos con... Con ropa lo suficientemente elegante, sí. Ropa normal de calle, ¿no? Llegáis de forma más o menos rápida hasta los templos, donde ves que no hay demasiada actividad por las calles. Veis que en general hay mucha gente que no está saliendo de sus casas, así que hay más actividad militar en general. Las preparaciones, pasáis cerca a lo que parecen ser varias tiendas que están cerradas ahora. Y ahí en general es una actitud muy de... un poco de tensión en general mientras viajáis por Emon. Avanzáis hasta el templo de... hasta el barrio de los templos, donde se encuentran los templos de todos los dioses, las deidades. Y veis el de Melora a lo lejos, el de Bahamut.
¿Cuál queréis ir? ¿Qué es lo que quieres preguntar exactamente? Quiero preguntar por la Orden de Umbra y quiero preguntar por este esfuerzo militar y por saber si podemos influir en él de alguna forma. La Orden de Umbra eran... estaban metidos con Orcus y estos... Uh-huh. No. Quizá Melora no tenga mucha idea. Es posible que Lady siempre sepa algo más o... Vamos a más cercano. ¿Dónde indicarnos? Uh-huh. Vamos al templo de Bahamut. Uh-huh. Llegáis y os reciben un clérigo, un humano. Me voy a santiguar. El opinión rizado. El tipo te mira como... ¿Mm? Ah, debe ser Sir Royce. Sí, sí, por favor. Sir Royce. ¿Cuál es tu nombre, joven? Mi nombre es... Terial. 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 Muy bien, Terial. Terial. Quería ver a Lady Sempra, por favor. Sí, la de saber que ha llegado usted. Gracias. Entra. Al cabo de un par de minutos, vuelve. Sí, Lady Sempra le recibirá después de los rezos. ¿Se quiere unir usted a los rezos? Sí, por favor. Mañana. Me encantaría. Los restos de Rufio. Yo existo, ¿verdad? Quiero decir, estoy aquí, Roy. Sí, pero ya pensaba que... No, pensaba que era solo la escolta. Ah, sí, no, esta es la... Sí, la señora esperará aquí. Mi guardia de seguridad esperará afuera. Es broma, es mi señora. También es clériga. También adora al jefe. Yo diría... Que igual quiere usted debatirlo con ella porque veo como una tormenta formándose. Estoy bien aquí. Si se forma una tormenta, avisa. Voy a sentarme debajo de un árbol y estar chill. Vale, te quiero. Se sienta bajo el árbol y sale. Ves que salen varias flores, pero salen pasiva-agresivas, en plan. Ajá, sí. Salen, pero me observan, ¿no? Sí, están como. Y me dicen, haz lo que quieras. Mira soles, pero te miran a ti. No estoy enfadada. Tú sabrás. Tú sabrás. Son pasiflores. Entras y ves que está todo el mundo rezando. Pasifloras. Está todo el mundo rezando en una habitación simple de piedra con lo que parecen ser varias estatuas de dragones en las paredes. Y está todo el mundo rezando en silencio. Voy a recordar mis lecciones de la catequesis, que no hace tanto. No, no hace tanto. Que además fue aquí y me voy a sentar a orar también un rato. Y voy a intentar realmente conectar. Y voy a intentar realmente concentrarme. Y voy a intentar realmente... Haz una tirada de religión. Eso va a ir mal. Pero lo voy a intentar igualmente. ¿No puedes haber pedido fuerza? No. Estoy rezando muy fuerte. 20. 20 notas. Empezaste a rezar y al principio es como estás hablándole a la nada, no hay nadie ahí. Y al cabo de un rato empiezas a notar paz y tranquilidad y calma mientras te envuelve este silencio de toda esta gente rezando también. Y notas una experiencia de comunión, de calma, de paz en todo esto. Y de repente oyes un ruido mientras la gente empieza a levantarse y ha pasado una hora. Y no te has dado ni cuenta. Y estás completamente relajado, tranquilo. Qué bien me he sentado ese borro. Me acerco a Lady Sempra. Te informo, Royce, por si acaso, de que mi percepción pasiva es 29. He oído eso. Ah, pero el jefe me perdona. El jefe me conoce. Lady Sempra. Sí, pero yo no lo tengo tan claro, pero bueno. Bien. Me alegro de veros. Supongo. ¿Necesitas algo, Royce? Hay un par de asuntos que quería tratar con vos después de que mis amigos y yo hayamos seguido recorriendo los caminos que, como sabéis, recorremos. Estamos cazando los restos de una organización llamada la Orden de Umbra. Sabemos que tiene lazos con el Valle de Umbra. ¿El Valle de Umbra? Bueno, son las colinas. Las colinas, perdón, las colinas. El valle gris, la colina de Umbra, siempre me confundo. Uh-huh.
Y sabemos que tienen que ver, o son secretamente un culto a Orcus o a Asmodeus, o quizá a los dos. Hemos rescatado recientemente a una persona muy importante para mí de esta orden y estamos intentando terminar con ella, con lo que queda de ella. Cualquier información sería bienvenida. Pues déjame pensar. Ven conmigo. Te acompaña por varios pasillos hasta llegar a una biblioteca personal familiar, que es la que ya has estado anteriormente. Empieza a mirar libros. Una orden. Orcus. Voy a hacer una tirada por ella, no me suena. Si es investigación, me gustaría intentar ayudarla, si me deja. Mi investigación es decente. ¿Quieres tirar por separado o quieres tirar...? No, no, me gustaría ayudarla a ella. A lo que me diga. Vale. Y... va a tirar en ventaja entonces, de acuerdo. Veo notas de antiguos adoradores de Orcus, pero no veo ninguna referencia a este culto del que hablas. Tampoco por... ¿Qué características tienen? ¿Qué tienen en común? Sus monjes de alto nivel parecen ser capaces de controlar los diferentes elementos. Suelen vestir de negro y van en busca de un artefacto antiguo. Una campana que fue quebrada en dos partes hace mucho tiempo. Una campana. Sigue mirando. Hemos encontrado templos dedicados a proteger esta campana en las cimas de Dead Snow, al norte. Dead Snow. Eso está al este. Mira otro par de libros. Un momento. ¿Ves que hemos citado unas palabras? Y vamos a esperar un momento. Creo que hay alguien que puede echarnos una mano con esto. Esperáis unos minutos y viene. Dadme un segundo. Que tengo que buscar aquí un nombre. ¿Veis que aparece una enana con lo que parece ser una enorme coleta por la espalda? Está ahora mismo con unos anteojos. Tú al pasar tú la reconoces a Lana mientras pasa hacia el templo. Es Unri, la suma sacerdotisa de Moradin en Emon. ¿Me has llamado por algo, Sempra? Este es Royce. Un placer conoceros. Me he oído hablar de ti a los... En las unas... sí, he oído hablar de ti. Bien. ¿Qué pasa aquí, Sempra? Y Sempra responde: verás, ya he mencionado algo de una campana en Death Snow y me quiere sonar que en algún momento me has comentado algo tú al respecto. ¿Y conoces ese nombre? ¿Has estado en Death Snow, muchacho? He estado en Death Snow y he visto la orden de Umbra destruir los templos que protegían este artefacto, mi señora. Well, shit. Bien. La campana la forjó Moradin. ¿Sabes? Es intrínsecamente divina, ¿no? Sí, es bastante poderosa. O sea, es una increíblemente poderosa. Sí. Y dices que la tiene ahora un grupo de gente que intuyo que no son... No. Son gente que anda detrás de la inmortalidad. Se perdió hace mucho tiempo y está oculta en algún lugar de Alexandria y no creo que la puedan encontrar. Creemos que tienen ambas miradas y están a punto de realizar un ritual que sabemos que es complejo, pero no en qué consiste exactamente. Creemos que buscan alguna forma de inmortalidad.
eso sería posible con la campana, eso es cierto. O sea que... No, sí, no, la situación es jodida. Sí, pero no es está todo perdido, mi señora. Estamos buscando pistas, tenemos... hay una criatura que creemos que va dejando un rastro que podemos seguir y que nos llevaría hasta ellos, pero toda información al respecto sería... Vale, ¿qué criatura? ¿Qué necesitáis? Es una especie de demonio con forma de mono que tiene 6 alas y un señor en vez de brazo. ¿Sembra? Señor, sí, a su vez... Ha dicho no se quede un porro al entrar en... A veces raja mangos. Royce, ¿estás hablando en serio o esto es...? ¿Estás diciendo palabras aleatorias? No, va en serio. Una vez absorbió mi alma en un oasis. Eso no moló nada. Y afortunadamente Melora tuvo la... Bahamut, Melora. Alguien tuvo. Los dos tuvieron la amabilidad de devolvérmela. Es quizá la segunda criatura más poderosa a la que me he enfrentado en mis viajes y da muchísimo miedo, pero vamos a perseguirla y vamos a intentar destruirla. Pero necesitamos toda pista que podamos obtener sobre cómo detener el ritual, retrasarlo, encontrar a esta gente, cualquier cosa sería útil. Acuerdo, un ritual de ese tipo para restaurar ese artefacto. Sí. Secuaciones. Página 382. Hace así, veis que sale, invoca lo que parece ser un enorme cofre y se despliega. Sí. Es Matrix, tío. Dentro del cofre de uno de los cajones que se despliegan, saca otro pequeño cofre. Otro cofre más pequeño, iba a decirlo en plan de coña. Es la mejor señora. Estoy enamorado de esta señora. Lo abre y se vuelve a desplegar en otro montón pequeños. Y coge, abre uno de los cajones pequeñitos y saca un libro así, enorme. Intentando perder mi mierda. Sí, yo trato con estas cosas a diario. Aquí entre templos y señoras. Bien, sí. Este artefacto, erramos muy poco originales a la hora de poner nombres hace miles de años. Esto es la campana de Moradin. No tiene... Es bastante nombre... Ahí. Directo al grano. Me gusta. Los enanos no tenemos tapujos para este tipo de cosas. Esto es... No, pero al final es lo mejor, porque luego coges una guitarra grande, la llamas balalaika y es un lío para todo el mundo. Yo creo que... Sí, eso es cierto. Por campana otro lado, de Moradin está perfecto. Es bastante así porque literalmente la forjó él. Es el problema es cuando crafteas una segunda campana. Y se la dio al líder de nuestra raza en su momento para que en caso de una gran emergencia se pudiera, a costa de su vida, defender a los suyos de una posible catástrofe. Pues ha caído en malas manos y parece que la catástrofe es el efecto. Restaurar la campana tiene que ser un proceso hecho en una forja sagrada. ¿Dónde encontraríamos una forja sagrada en Alexandria, mi señora? Y más importante, ¿dónde la encontraría la Orden de Hombre? Royce, hazme una tirada de investigación. ¿Se me está olvidando algo o qué? ¡Ah! 9. Estás ahí, lo tienes casi, es como... Una forja sagrada. Tienen que conocerla ellos. Forja sagrada. Tienen que conocerla ellos. Forja. ¡Qué mierda de vida, tío! Aquí hay una forja, aquí está la puerta. Aquí hay una forja, aquí está la puerta. Esta es la campana, esta es la forja. Como, no lo sé, quedan pocas forjas en Alexandria que estén vinculadas a un dios y que a la vez hayan pasado por ahí monjes en algún momento. ¿Alguna? ¡Ah!
Tengo la sensación de que mi señora ahí fuera lo ha pillado. Pero yo, sinceramente, sigo en la inopia. Alana, Alana, no te voy a decir nada. Háblate de la religión. Espera, ¿is this a throwback? Os juro que la voy a pillar, ¿eh? Voy. Una tirada de religión, por favor. Una tirada de religión. Ojo, ¿eh? ¡Sacaron un uno! ¡Oh, shit! Ves una hermosa flor y ves una abeja posarte. ¡Wow! ¿No ves detrás otras tres flores que forman un mensaje escrito entero por Melora? Pero se marchitan cuando te das cuenta. Ya, es la última, ya no hay mensaje ninguno. Eso es movida. Royce, tú estás así. Te responde. Unri te dice: no, la verdad es que no sé por dónde han pasado esos monjes, no tengo ni idea. Ni no quedan. Idea. No conozco ningún templo ahora mismo en Tal'Dorei que pudiera. Una forja. Una forja. Tendría que ser sagrada. Tendría que ser un sitio por donde hayan pasado estos monjes en algún momento. Sí, ¿no? Sí, sí. Un lugar por donde me conste que han pasado los monjes. Que sea una literal forja y sí. Tenga la influencia de algún dios importante. Estaría súper guapo. Sí. Sí, sería como un sitio antiguo. Sobre política, otra cosa diferente. Hablemos de otro tema. Otro tema. ¿Podemos hablar de política otra vez? Sí, por favor. Sí, por favor. Dijo nadie nunca. Ali, Hamilton lo dice. Tenemos... Hemos observado que la ciudad se prepara para la guerra. Ah, sí, respecto a eso... ¿Qué puta mierda es esa? No es tan así. Quizás deberías hablarlo con tu hermana. ¿Se está coordinando el esfuerzo desde Westron? El, digamos... Mira alrededor. Siempre dices, estamos aquí, estamos a salvo. Esto es una tapadera, ¿vale? Pues, esto es... ¿El templo? El templo es de verdad. Le da un poco vale. Me había parecido sólido al entrar. No. Los papeles. Royce, estamos simulando que estamos preparando el ejército para ir a... Krackhammer. Pam, 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 pam. Krackhammer. Sí, que me voy a rayar el hecho de que me agarro puntos. Para ir a Krackhammer, pero es una maniobra de distracción. Como sabemos, hemos estado informando. Mira, algunos de los dignatarios estamos informados ahora mismo de los líderes en Lemon. Estamos informados de que hay una. Ahí se están enterando de nuestros planes. Está habiendo información que traspasa de nuestros bandos al suyo. No sabemos cómo. En general. Parece que nos espíen, entonces el plan está en engañar a todo el mundo. ¿O en Westerlund? En general, cuando decimos planes, acaban sabiéndolo. Estamos instaurando zonas donde es más o menos seguro para hablar, pero sigue siendo complicado y cuanto menos gente lo sepa, mejor. Básicamente, tu hermana es Lady Marian Tal'Dorei, la general de las fuerzas del reino, está preparando un pequeño grupo de soldados que va a entrar por una entrada que ha descubierto Ralia, la antigua baronesa en Krackhammer, viejo túnel que utilizaban antes los enanos y que parece estar en las montañas donde ella se mueve. Van a ir un pequeño grupo de soldados, entre ellos va a ir Hope a investigar la situación. Me alegra saber que el norte, el sur están colaborando al fin. ¿Era eso o ser destruido, supongo? Ahora mismo parece que hay una coordinación. Lo último que sé es que Hope estaba coordinando cosas con Ralia. Esta misma tarde marcharé a verla. Creo que eso es todo. Sí, pues si caes en el templo este específico. Sí, igual se me ocurre a mí o a alguno de mis amigos se nos ocurre algo. Sí, igual a alguno de vosotros. Parece un prompt bastante concreto. Y
específico, sí, como un big reveal que. Y el caso es que me está. Y el caso es que me está sonando un montón. Sí, pero no. Pero no me. No, no está. Le das un par de vueltas, Royce, y se. Un par de vueltas, Lady, como se llame, y. Lo vemos. Tú también, Windows, venga. Muchas gracias por todo. Ha sido un honor. Wimbledon. Cierra la puerta y mientras la puerta se está cerrando, ya Unri diciendo. Y tienes lechuga también, como has dicho. Cierra la puerta. Me voy a contarle todo a Lana. Vuelvo y le digo a Lana. Forjas sagradas por las que ya hemos pasado. Que sepamos que han pasado también los monjes. Kundrukar, ¿no? Estaba pensando en Kraghammer, pero sabía que no. ¿Kundrukar era una forja? Había una forja, sí, en Kundrukar. Esa era toda la movida, ¿no? Por eso estaban tan enfadados. En Kundrukar ya no está. Ya no están. Sí, están los Duergar. Siguen estando los Duergar. No. Se han ido al norte. Había un dragón. Qué movida tú. ¿Y dónde estaban aquellos? No sé, encontramos cosas de los. No, eso no lo sabemos nosotros. Nada, encontramos nada. Ignóralo. Es verdad, debajo de la litera estaban los papeles del puto. Ay, Dani. Mira, Monga, ahora todo encajando en la cabeza de Moni diciendo: me cago en mi vida. Ya tenemos eso. Jodido Roper. Vale, pues igual nos pasamos por Kundrukar sin mucho entusiasmo ni nada. Wow. En plan. No sé. Bueno. Tengo solo buenas noticias, pero parece ser que este barrio no es seguro para hablar abiertamente. Así que. Oh, qué novedad. Vamos al barco. ¿Quieres ver a tu jefa un poco? No. Ya está doblando la buena otra jefa. No, en realidad me está echando una siesta, pero. Suena más a ti. Vamos. Volvéis al barco. ¿El resto queréis hacer algo durante las dos horas en las que no están la pareja de investigadores más sagaces del reino? Yo en un momento cojo a Kamala y le digo: puerta, habitación con arena. Me lanzo a la arena directamente. Mira, que un galete. La llevo a la cara. Dios, gracias. Sabía que podía hacer esto. Lo has hecho tú mal. Lo puedes hacer tú. En plan, lo piensas y aparece. Vale. Ya voy a pensar en un puesto de curry. Aparece el puesto. Y ves a un señor enteramente prácticamente semitransparente con luz azul que está haciendo curry. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es el curry, Kamala? Es un plato típico de Marquet. ¿Quieres probar? Sure. Le pido dos bols de arroz con curry. Aparte otro. Vale. Dios, hacía tanto tiempo que no comía esto. Adiós. Me lo pongo a comer a tope. Vale. ¡Hostia, pica! Ah, sí, verde, pica un poco. No me acordaba. Menos mal que tengo resistencia al fuego o algo. Sí, o algo. Mal. Algo. ¿Tías gustativas, qué es eso? Tu boca tiefling es resistente al curry. No, ah, que está bueno. Taiko. Y... bueno, está bueno. Wow. Esta mansión es increíble. ¿Te imaginas no tener cosas que hacer y quedarnos aquí, en plan, para los restos? Ya, sí. Ojalá. Me da miedo que eso va a ser un poquito imposible hasta dentro de un tiempo. Yep. Ay... ¿algo que queréis hacer en general? Ah, perdón, quería que habéis terminado. Ah, no, da igual. Y ya tengo. Bueno, ¿algo más que queráis en general hacer
este tiempo, alguna cosa a la que quieras decir, que es una actividad, tiempo. Cojo a Fragua. Digo, puerta. No quiero curry, vale. Taller. ¿El qué? Taller. Estoy trabajando en el suelo de la cocina. ¿Qué? Taller. Mesa, una silla para sentarte y eso. Movidas arcanas que son de mentir. ¿Ves cómo ves una habitación y parece que al fondo hay una mesa con cosas que parecen arcanas? Sabes que no son arcanas, pero parecen arcanas. Si las haces tú, serán de verdad. Cojo a Val de la mano. Bien, pero ven. Estoy en el haciendo diseños en el suelo. Mira, ¿qué te parece este diseño? Y fuck. Y ahí se acaba. Ya, bueno, fin de la escena. Sí. Y escena. ¿Qué te parece? No soy muy bueno con las florituras, pero si te fijas estas... ¡Está guapísimo, Fragua! No es lo más práctico del mundo, pero quiero que sea... Mira, si le pones un poco de brilli por aquí y esta parte la haces así como más fina... En verdad, Serena te puede ayudar mejor con esto porque sabe más de armas que yo. Pero eso arruinaría el diseño de la tercera runa. Sí, ya, por eso digo que igual Serena te ayuda más que yo. Pero va guay. Me has ayudado mucho. ¿Seguro? Sí. ¿Te puedes sentar en una silla, por favor? Que te vas a hacer daño a la falda. ¿Qué me decías de ese taller? Llévame. Mira. Tú abre tu mente, ¿vale? Imagínate un taller con todo lo que tú quieras. ¿Vale? Sí. ¿Lo tienes en mente? Vale. Ahora imagina la puerta que da a ese taller. Porque iba a tener puerta al taller, es un riesgo de seguridad importante. Ya está. Pues imagínate una puerta segura para entrar a ese taller. Ahora sí. Vale. Ahora gírate, porque tienes la puerta detrás. Wow. Wow. Es como si este hechizo fuese mío y todo, pero no lo es. Wow. Sí, es una magnífica mansión. Voy a entrar. Está en la habitación de las lechugas, por si. Val. Dime. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres acompañarme mientras trabajo? Vale. Pero no voy a entender nada. Yo... ¿Te lo puedo explicar? Sure, sí. Podemos empezar con los ratios de conversión de escuelas. Bueno, ahora los llamáis escuelas de magia, pero... Arcana es arcana. Ahora habéis decidido dividirlos en escuelas, pero arcana pura es una esencia. Pero es más fácil para que estudiéis dividirla en pequeñas porciones, aunque es un poco falta de respeto para la arcana. La vieja escuela, babo. En mis tiempos las cosas cambian. Fragua es de 3.5. Sí. Los 3.5 realmente tendría que ser 4. Te pega más la 4. Es un poco ADAD. Es un poco ADAD. Está bien, súper bien. Taller y le doy la chapa. Es apropiado hacer la carne. Yo me quedo en mi sala de arena. Haciendo ángeles de arena. La comida típica de Marquette. El tikka masala, todo.
¿Le hemos puesto una sala de arena al gato? Yo estaba pensando, yo 100% desde el principio he pensado en Kamala pensé. Cagando en una esquina y tapándolo con arena y luego comiendo el curry. Como hacía de pequeña. Oh. Como hacía de pequeña y anteayer. No creo. El barco con arena, ¿dónde lo echarán? Ay. Va al baño. No. Yo creo que Serena estaría pues arreglando cosas de, ¿sabes? Pagar lo de, de acuerdo. Estar ahí, son, por si acaso, son 15 monedas de oro el día. Avisar a mi colega de que ese hueco esté libre porque Euclides. Probablemente Euclides, este es tu colega, entiendo. Claro. Claro. Si no, sí, colega Euclides. Recuerdo de toda la vida, ya es colega de toda la vida. Yo lo busco y digo, mira, Euclides. Escúchame. Señora. Tú ves dónde está el barco, ¿no? Sí. Pues deja el hueco libre porque probablemente volvamos otra vez aquí mañana o por la noche o lo que sea, porque. Ya sabes, por si tenemos que volver, que no haya otro barco ahí y sería perda, ¿vale? Creo, yo no me no, soy guardia, no me ocupo de gestionar sí, el... Sí, pero tú conoces gente, tú sabes lo que estoy hablando, tú avisa. Creo... Tú avisa porque si no se va... O sea, tú lo sabes, ¿no? Nosotros aparecemos de repente y no sabemos lo que hay abajo, sabemos que hay agua. Entonces, si aparca alguien... ¿Ah? ¿Si aparca alguien el barco? Sí. Sí, porque los barcos aparcan. Y arrímate el micro, mi hermano. Un poquito. Gracias. Si aparca un barco. Si hay otro barco ahí ya puesto y nosotros aparecemos de repente, pues se puede liar. Si nuestro barco, que es todo grande, cae encima de otro, pues igual se revientan mutuamente. Y no queremos que eso pase, ¿verdad? Cuides, no. ¿Entiendes? Entonces... ¿Sí? Me haces el favor porque yo me tengo que ir ahora mismo y me dejas el huequito ese, tú avisas, no vaya a pasar una desgracia, no queremos que eso ocurra y ya está, ¿vale? Venga, te quiero mucho, venga, chao. Haz una tira de persuasión en ventaja. Te quiero mucho, Euclides. Te quiero mucho, guardia, que me gestiona todo el tema. Me parece que le está amenazando, tío. Te quiero mucho, guardia, que me arregla todas las cosas del barco. Me has dicho que sí, que se me ha olvidado ya. Persuasión. Persuasión en ventaja. No, perdona, persuasión normal o no. Intimidación en ventaja porque has dicho que es posible que se destruyan dos barcos en el proceso de vuelta. Bueno, a ver, sinceramente, siempre me ha ido mejor. Qué bonito puerto. Sería una pena que. Lo que tú prefieras, persuasión normal o... Mira, voy a tirar... Pues en ese caso tira ventaja de intimidación. Vale. A ver, yo voy de buenas. Otra cosa es que la gente no me entienda. Puedes amenazarle cantando y así te das ventaja a ti misma. 21. Te das inspiración a ti misma. Está así. No hace falta. Supongo que si usted alquila la localización, nadie va a aparcar en ella. A ver, yo ya he pagado para hoy. Sí, pero mañana... Pero que si te tengas echado el ojo y que haya hueco, ¿vale? Lo que me estás diciendo es que vaya y le diga al jefe del puerto que esa zona del puerto está reservada para ustedes, aunque no la estén pagando porque no están. Sí, pero la pago mañana, no pasa nada. El de hoy ya está pagado. Digo, por si acaso, pues le dejamos. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Ya nada, has roto a Mario. Mario.exe dejó de funcionar. Has jodido a Mario. Pero señora, vamos a ver. Kill the Wolfkines. A ver, está haciendo el kill the Wolfkines. De tú a tú, Euclides, que me sé tu nombre, me llamo Serena. Euclides. Yo
Mi barco es el Adelstan, tío. Sí, por supuesto, por supuesto que lo sé. Sí, he oído relatos. Es que creía que eran leyendas, pues claro. pero... Empiezo a entender bien. Cómo pueden ser reales. Vamos a ver, entonces, lo que tengo que entender es que tengo que decir yo al jefe del puerto que esa zona portuaria queda cerrada de uso acceso para vosotros de forma gratuita. Cerrada no es una palabra que yo usaría. ¿Qué solo palabra usaría? Despejada. Libre de peligro, porque si está ocupada. Si os reís, no puedo hablar en serio. Dejad ese área despejado. No es tanto espacio, o sea, Alejandro es grande, pero tampoco es para tanto. No, no, solo es, una, solo es un hueco libre. En el que cabe una fragata. Un barco de guerra. Sí, sí, pero una entera. A ver. El día de hoy está pagado. Solamente estoy pensando no, de que el día de hoy me queda clarísimo, sí. Claro, el problema es mañana, si el barco no está, puede venir otro barco y ocupar esa plaza. Pero esto es como una plaza de garaje. Si cada uno se echa para su lado. Uh-huh. Así que creo que es por la seguridad de todos. Pero creo que sería más lógico pagar el día y así el barco en esa zona se queda. Sí, pero aunque estoy hablando de esa plaza en concreto. Ajá, sí, sí. Lo que estoy diciendo, lo que digo. Pero igual problema. Si paga usted al jefe del puerto, podría usted tranquilamente. Sí, lo que quiero decir es que aunque pague, que sea el mismo área. Sí, no, eso no hay problema. Si paga usted, no hay problema. Le reservamos el área y se queda listo. O sea, solo tiene que bajar abajo a hacer los trámites con el jefe del puerto. Vale, vamos. Lo llevo. No se ha visto la otra Euclides. Euclides, pobre Euclides, pobre. Es mi colega, me va a ayudar. La campaña mental de Serena arrastrando a Euclides del brazo. Sí, y aquí. 2021, la campaña ha terminado. Estamos haciendo el post-mortem y todo el mundo preguntándole a Mario qué ha sido de Euclides. Lo único que nos importa. Euclides ya no se puede morir, ya le he cogido cariño, tiene nombre. Sí, es verdad, porque yo la gente que tiene cariño no la mato. Bajáis con Euclides contigo y. Explico exactamente. Mira, lo mismo. Quiere teleportar aquí el barco y quiere pagar por la plaza aunque no esté aquí el barco. Y el jefe de puerto. ¿Y tú qué pintas en todo esto, chaval? O sea. Es que es mi colega, estaba hablando con él y he dicho, oye, ¿puedes avisar de esto? Y me ha dicho, es que tienes que venir abajo, entonces pues hemos venido a hablar aquí abajo. Ah, bueno, vale, si sois colegas, pues eso. Claro. Dame dinero por los días que creas que va a estar eso ahí, que quieras que esté libre y ya está, no sé. Sí, pero mi cosa es que sea el mismo sitio, porque cuando nos teletransportamos con el barco, siempre va a ser el mismo área. Entonces, si hay una cosa ya... Claro, ahí, si cae, explota ahí. En la otra esquina del puerto, pues... Sí. Desde el desastre de los 37 intentamos mantener los barcos que se teletransportan cada uno en su sitio. Vale. O sea, que, bueno, son 15 piezas de oro por día. Pero como tenía que pagar por hoy, pues... Claro, pues te pasas, pagas lo demás y ya se está apañando. Esto son dos minutos. Claro, ves Euclides. Se lo explicas así, no joder, Euclides. Claro, es que... Mira, ahora te vienes conmigo a la mansión y vas a ver cómo va. Euclides, pero voy a traer. Estoy de guardia ahora. No pasa nada. Cachis. Bueno, yo te tengo un café, no pasa nada. No puedes. ¿Un café? Sí. Por supuesto, señora, estaréis donde... Y se va a través a su puesto. ¡Hey, chicos! No podemos adoptarnos guardias. Y a estas alturas volvéis y os encontráis todos en la cubierta del barco. Entráis a la casa del sueño de Serena. Casoplón. Val, un porro. Casoplón de la señora. ¿Un qué? Un porro. Pórrame. Gracias, vale. Esto es lo que hemos descubierto. Literalmente no lo va a entender nadie más que Serena, pero ok. ¿El qué? Lo que hemos descubierto. ¿Yo?
Hemos descubierto que tenemos que ir al Maelstrom. Tira decepción. Inside check. Entonces, un 3 natural. Un 3 natural, no. Ok, no. No. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis un sitio muy acogedor? Donde hicimos muchos recuerdos que nos unieron y igual a lo mejor te hiciste esa cicatriz de tu pierna. Ah, no, en mi casa. A lo mejor Aidan se murió un poco. ¿Aidan? Ah. Y a lo mejor sí. Nos encontramos a este. Murió. Sí, este. ¿Qué pasa con...? Ya no le guardo rencor al Roper ese, la verdad, ya me da un poco igual. Que ahí es donde se tiene que reforjar la campana o no sé qué movidas. Todas las sumas sacerdotisas de la ciudad parecen literalmente pensar, todas. Parecen pensar todas. Que allí. Son que todas allí las que conozco. Es donde la hombre de Umbra tirará uh-huh. a hacer el ritual para recomponer la campana. Recampanarla. Nope. Cosas buenas. Nos conocemos el camino. Sí. ¿Podemos volver a saludar al Roper? No, pero... Sabemos que hay un dragón, quiero decirlo. Aunque se fue, pero... ¿No se estaban matando con el otro la última vez que lo vimos? Había dragones... La última vez que lo vimos estaba allí todavía mi amiga... Murió Bob. Una movida. ¿Está Gil? ¿Estará Gil por allí? ¿Y la señora a la que le mangué la espada? ¿Cómo se llamaba esa señora? Nimira ya se fue. Así que si Nimira se fue, estará allí el señor que nos contrató para mangar aquello. Sí, era un poco así. Ese está en lo de los enanos, que es el que sí, cogió el anillo y se fue a decir. Es verdad, se piró. Pero volvería. No sé. Cuando reclamó su derecho, volvería a Kundruka. Creo que fue para allí, no sé. O sea, es el que la está liando allí abajo porque cerró lo de los enanos. Reclamó su trono y después, pues. Se vendió. Mon está sintiendo, pero en realidad no se está enterando realmente de que es el mismo sitio donde reclamó y donde Kundruka son dos sitios separados. Se piró, o sea, no, ese se piró a. Le conseguisteis un anillo. Sí. Y ese señor cogió el anillo y se fue a su reino de enanos a reinar. Aparentemente lo último que sabéis de ese señor es que hizo un pacto con los gigantes de fuego. Es verdad, allá en los tres pueblos de enanos que había seguido. En... Sí. Más allá. Fergal, Ferguli. La película es muy chuli. Cristina, escuchar esta sesión sin contexto tiene que estar siendo para ella fascinante. Mejor que la lechuga, ¿no? Mejor que la lechuga. Sí, vale. Pues ahí es donde van a estar el mono y Jurgen. La ciudad enana que visteis, de la que salía. Vaya lagazo tiene Mario ahora, soy yo. Ha pegado un lagazo. Sí, pero creo que ya está. Sí. Ha vuelto. Bueno, pues está bien saber dónde es. Por lo demás, sabemos que las maniobras militares son una distracción. Porque al parecer la inteligencia imperial tiene más agujeros que... algo con muchos agujeros. El bar con el que fuimos al Maelstrom. Usun. Bueno, eso no tiene ni agujeros, chaval, pero vale. Era un agujero. Pero pues era uno lo suficiente como para hundirse, vale. Y. Van a enviar a mi hermana a saltar Crackhammer por las malas. Pero eso lo arreglamos, claro. Eso lo arreglamos hablando con ella, a ver qué pasa. Eso suena muy peligroso. Ya. Yeah. Espero que tengan un plan. O sea, vaya sola, ¿no? No va sola. Pero bueno. Si no tienes un plan y tienes una hope, tampoco te pueden ir muy mal las cosas. Si tienen, además de una hope, un plan,
Yo creo que lo pueden petar fácil. Pero bueno, por enterarnos un poquito. Sí. Uf. ¿Algo más que hacer en el mago? Creo que no. No. ¿Has avisado ya en el puerto que la próxima vez que nos teletransportemos apareceremos un poco más allá porque cambiaremos ligeramente las coordenadas para aparecer en la bahía y no hacer nada malo en el puerto? ¿O? No, no, está todo hablado. Le he dicho a mi colega Euclides que vamos a aparecer aquí y que nos deje... ¿Por qué íbamos a hacer eso? Pues esté. Pues porque ya directamente estamos aquí en el puerto. Vale. Pero nos lo deja gratis. Y si aparecemos un poquito más para allá, pues ya tenemos la plaza libre. Nos lo deja gratis entonces, ¿no? No. Lo he intentado. Vale. ¿Nos vamos? ¿Cómo está el ayuntamiento con la zona? La zona azul. A recaudar. La zona azul nada más que a recaudar. La zona azul del mar. Nada más que a recaudar. Pues nada, entonces, vale. Werrun. Y. Sí. Volvemos a tener demasiados frentes abiertos. Sí, ven para acá. Sí, digo que no paramos, pero aquí la gente no me cree. ¿Qué pasa, Royce? Que nos vamos con tu padre. Genial. Venga. A quitarte eso primero. Y estaría bien. Sí, estaría y a darte un bocadillo o dos. Esto tengo que decirla, ha puesto Rubén en el chat. Porque esta zona es azul como el mar azul. No. Oficialmente os odio. Has dicho eso demasiadas veces. No, no, esta vez es oficial. Vale. Es canónico ahora. Es canon. Vale. Pues a casa del más grave. Let's go. Bueno, creo que voy a avisar antes de ir. O sea, la primera vez. Va a estar en bolas igual, o sea. Sí, quiero decir. Es verdad. Ya, de verdad. Cuando lleguemos hacemos lo de las comillas aéreas. Decimos que hemos avisado y hola, ya está. Margrave. Hola, Margrave. Sí, además que vamos a visitar al Margrave. Nosotros hemos avisado, lo siento, si no se ha enterado nadie. Ya, ya. Me encanta porque Mario se ha quedado congelado con una cara. Y ahora además no se le oye. No, muy congelado. Bien. Sabe mal. Voy a avisar. Ah. Oh no, tiene mucho lag el director. Oh no. Sí, ¿qué he pasado yo? Sí. Pues nada, vale. Ahora los demás tenemos que improvisar el resto de la sesión, ¿vale? Queda una hora. Venga. Ya Mario no puede participar. Vámonos. Pero no creo que sea necesario, ¿no? No, no. Antes no de creo que. No. O sea, después de haber hecho lo de hablar con mi colega y hacer el apaño de todo eso, voy a mandarle un sendin a Tolarius para avisarle de que... Hey, vamos a estar allí dentro de una hora, por si acaso tenéis que hacer preparaciones o vestiros o no, da igual. Nos vemos allí, chao. ¡Dios, lo ha clavado! No. Estamos volviéndonos muy, muy expertos sí. en hacer mensajes de 25 palabras. Estáis. Sí, sí. ¿Quién no quiere llegar a nivel 20 de Dungeons and Dragons para esta parte de la dinámica? Bien. Tolaris responde: bien, de acuerdo. Lo vais a encontrar un poco distinto hoy cuando lleguéis, pero no hay problema. Está vestido. Dicen que están remodelando la casa, pero no pasa nada. Está la vestida. Están los con esos famosos remodeladores de casas gemelos de Werrun. En Werrun hay muchos gemelos, tío. O son los mismos. Chan, chan, chan. Casteáis círculos de transporte, entiendo, entonces. Sí, sí. Para avanzar un poco la trama hoy. No, la... Ya veremos, perdón. Veremos. Que sí. Veremos. Calma un poco. Dos sesiones. Relaja las tetas. Relájate un poco. Estoy aquí muy tenso. Estamos esperando. Estoy bien. Vamos para Westcombe. Vamos para Westcombe. Te transportáis, notáis este influjo. Desaparecéis. Vais seis personas.
más... Joder, que el círculo de transporte puede llevar también a Sif, ¿no? No hay problema, no dejes el tirado. Círculo de transporte abre un portal pasando, y todo el que pueda pasar, pasa. Sí, está lo bien. Otro es World of Record. Ah, vale, verdad, me estoy confundiendo yo. Vale, es el, todo el que esté dentro del... Todo el mundo pasáis y aparecéis, estáis en mitad de Emon, las calles Westrun. Tranquilas. Westrun, no he dicho Emon, pero... Uh-huh. Abandonáis las calles de Emon para... para ¿no estábamos en las calles? Es cuenta como parte del, de las calles. Es el área metropolitana. Claro, es así. Y estáis delante de lo que parece ser el margrave, vestido con ropa militar. ¡Ey! ¡Ah! ¿Bonito atuendo nuevo? Excelencia. Sí, perdonad, me estoy dirigiendo ahora mismo hacia... Para afuera estamos... Me ha llegado hace 5 minutos un mensaje. No sé, ni voy a intentar ni mentir lo que Royce ya sabía esto, así que supongo que lo sabéis todos, pero estamos organizando un desfile militar ahora mismo fuera de la ciudad y, bueno, para mí este asunto. Si os importa acompañarme fuera. Sí, sí, por supuesto. Venís fuera de, por la habitación, por la principal del recibidor. Veis fuera como hay... grupo de guardias que están preparándose para escoltar al margrave, que por primera vez en mucho tiempo veis cómo no solo es una figura política, sino también es militar. Tiene un porte de alguien que ha luchado anteriormente, ha vivido momentos de guerra, momentos de combate en general, tiene entrenamiento militar. Y por primera vez lo veis eso, como este tipo es un militar con experiencia en combate y se mueve como tal. Tiene una escolta que en cuanto llega hacia la puerta, perdón, hacia el exterior de la vivienda, le acompañan, os hace un saludo, le ve con la cabeza y se va en una dirección, mientras que vosotros os dirigís en otra. Sif está como... Uf, qué poco me gusta el margrave. ¿Verdad? Si tú hubieras cargado el culto a estas alturas, probablemente estaría muerto. Ya, bueno, y tú también. Ya, pero... Y la ciudad entera. ¿Vos a callar la boca? Supongo. Ya, pero... No sé si son todos. No, tú no, Val, tú... Supongo que estás bien para ser un... Se lo ha hecho Rubén, no, Val. ¿Qué? Si esos... Por no querer ser terroristas. Bueno, en fin. Es que qué rollo de los mayores. No quieren ser terroristas, sí. Tío. Estos boomers. No es verdad que asco. Bueno, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a ver ya a... ¿Papá? Tengo que llevarte antes a un sitio. Es que te vean unos amigos míos. Van a ser lo de... Vale. Vale, vamos para allá. Llegáis hasta el barrio comercial donde se encuentra la forja de... ¿Estás más cerca a la forja de los hermanos o estás más cerca al ropador? El ropador está más cerca. Vale, pues vamos a ir al ropador a coger ropa nueva para todo el mundo. Uh-huh. A encargar otra vez nuestra ropa, lo primero. De acuerdo. Que saque la fotocopiadora de ropa y nos fotocopie toda la ropa que nos hizo. ¿Queréis la misma ropa? Exactamente la misma ropa. Si queréis cambio, me lo decís, no hay problema. En cualquier caso, las prendas de ropa que tenéis. Una cosa importante que anotar. ¿Nos estáis diciendo que se nos ha estropeado la ropa guay o solo la ropa normal? La ropa que llevabais en combate. La ropa de los aesthetics. Sí. Pero mi capa chula con mis cuchillitos... Los artefactos, los objetos que ha creado el ropador no se han deteriorado. Vale. 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 Es interesante, pero... Ahí está. Vale. O sea, solo se nos ha quemado la ropa desechable. Es la ropa básica. Ah, entonces, igual no nos gastamos dinero en eso. Tengo literalmente un demiplano en el que arreglar esa cosa. Que nos haga la ropa, ¿vale? Que nos haga la ropa, ¿vale? Sí. Perfecto. Sí, o sea, si es comprar ropa nueva y eso. Claro, además mi última... También cuando cambié de armadura, todo el tabarde, todo me lo hiciste tú también. Me quedó macísimo de guapo, de verdad. Perdón. Mientras estáis yendo, Sif, en plan, de verdad nos hemos desviado 5 minutos. Calla un poco. Para no ir... Cállate un mes. Joder.
No soy tu padre, te puedo hinchar a collejas. No soy tu padre, ya hemos hablado de esto. Y me lo llevo a la herrería de los señores. Y cuando llegas ves a los hermanos. El nombre de estos dos señores siempre se me escapa. Está aquí. Es como la siderurgia de los Simpson. No hay música, no hay juguetear y bailar. Qué rollo. Dame un segundo. Claro, eres la directora de pronto. Chan, chan, chan. Oh. Oh, no. Oh, ya. No. Bueno, pues. Sorry. Ya. Oh, vaya. Estos señores. Aquí son los hermanos Finhammer. Que os reciben tranquilamente. Buenos días. Ah, sois vosotros otra vez. Buenas. Y allá ¿Qué? Oh, teníamos un pedido para. Ti, de parte de... Tengo vuestras cosas y vosotros traéis mis cosas. Sí, eran... Un segundo, traemos... Traen dos paquetes. Uno de ellos es una armadura... de cuero que parece estar... parece emitir un destello mágico conforme la sacan. La otra... Te vas a reír, Monk, pero no encuentro por ningún lado... La cosa a la que te hacía referencia no la encuentro por ningún lado ahora y parece que la he soñado. Vale. Vale, vale, vale. Como que fijando. Entonces, lo otro hacemos es una caja misteriosa que no está abierta. Una caja misteriosa, vale, perfecto. Vale. Es una caja misteriosa. Nos podemos de acuerdo esta semana o lo que sea. El problema es que todavía podía abrirla y no hay manera de identificarla ahora mismo. Ni nada, la semana que viene perfecto. Se abre sola. Perfecto. O sea, en un par de días se abre sola. No sé qué ha pasado, pero... También está programado. También por la generosa suma que voy a pagar. Sí, eran 8.500 piezas de oro. Sí, antes tengo que ir a ver a un amigo, pero de todas formas, este chaval de aquí, ¿sí? Le han puesto una placa en el pecho para torturarle calentándola. Y... ¿Perdón? Sif, si no te importa... Las sectas son muy malas, no entréis en sectas. Sí. Tampoco es para tanto, no molesta. Si me la tapo, está bien y ya está. Pero muchacho. No, no. ¡No! Ha sufrido mucho. Dios, es una tortura. Podemos quitar esto, pero no va a ser agradable. Quizás sería mejor que lo hiciera, no sé, alguien experimentado en currar personas y en. Y que pudiera ofrecer tratamiento médico, podemos quitarlo, pero igual se desangra aquí mismo por el pecho. Ah, por eso no te preocupes. No, el niño es fuerte. ¿Qué va a perder? ¿Un par de litros de sangre? ¡Hijo de la gran! ¿Qué va a perder? ¿Dos, tres litros de sangre? Tiene tres más. No pasa nada. Mario, entiendo que con un... Tendría que hacer alguna cosa tipo curar heridas o algo más tipo regenerar. Probablemente depende del resultado que quieras obtener. Igual necesitas varias veces de curar heridas versus una vez de regenerar. Pues le voy a hacer un regenerar. Voy a preparar un regenerar para... ¿Lo puedo ir haciendo mientras lo van sacando, irlo curando a medida que tal? Puedes hacerlo. Vale. Voy a decir que hagas una tirada de medicina para que evalúes bien la situación y demás. Eso no es problema. Uno. Mira, así, está como, vamos a hacer esto de verdad, no pasa nada, es un cacharro de hierro y es molesto, pero tampoco... Me están sujetando los enanos, Royce. Tampoco nos pasemos, Yo creo que si el chiquillo se presta... Bueno, pasémonos. Venga, he sacado un 12 en medicina para un total de 21. Yes. Wow. 21. Queens. Presión quirúrgica. Alan está al lado y en cuanto empieza a despegar la piel, oís este... Al despegarse la piel del metal, empiezas a ver cómo empieza a regenerarse rápidamente gracias al poder de Melora. Y empieza a regenerarse mientras lo diré, Sif está en plan de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Y se le caen lágrimas de dolor mientras se le termina de despegar y empieza a regenerar la parte nueva. Y ves que todo el pecho está ahora cubierto de piel nueva y rosa. Y está... ¡Ah! ¡Ah! Qué quejica. ¡Ah! ¡Joder! Voy a acercarle a poder.
Me pones las manos en los hombros. Lo siento, no muchacho, lo siento. Y le voy a imponer las manos. 15 puntos de vida, por si acaso. Para ver si calma un poco. Se estaba curando a Lana. ¿Para qué? Esto es como dos medicamentos. Estamos aquí para esto. Ahora es cuando muere, porque le ha puesto... si solo le va a doler una vez. Una vez que ya esté en su sitio. Claro. Uh-huh. Ay, qué hombre me acaba de dar Adela. ves como la herida se ha cerrado completamente y ves que donde tiene eso parece que va a quedar un poco de cicatriz, probablemente en los bordes, pero no va a quedar con ningún tipo de daño permanente y tal. Los enanos como, y con la placa de fuego la fundimos, la... ¿Qué sí, quieres guardar de recuerdo? ¿Eso sí, parece? Creo que esto es tuyo, hijo. Sí, vale, genial. Lo coge y lo echa directamente en la forja. Muertos. Vale, pues muchas gracias. Por lo demás, el paquete misterioso y lo otro, ya habíamos hablado. ¿Lo queréis en efectivo o lingotes de adamantina? ¿En lingotes de qué? Adamantina prácticamente pura. ¡Maese bingo! Son de unos 10 kilos cada uno. ¿Cuántos diríais que sería una cantidad apropiada para pagar por esto? De acuerdo. A ver esos lingotes. Voy a sacar mi bolsa, que totalmente no es una bolsa de contención. Y voy a sacar un lingote de 10 kilos. Y se lo voy a dejar encima de la... Lo agarra. Esto es... la adamantino puro. ¿Cuánto decimos que tienes ahí? Suficiente, sin duda, pero me gustaría también contar con vuestra discreción, puesto que tampoco queremos que sepa nadie que andamos con 5 o 10 lingotes de esto. No, por... lo decía porque tenemos un proyecto, creo que nos hemos hablado alguna vez de él, que tenemos un proyecto por el cual queremos crear una armadura extremadamente poderosa. Sí, nos falta todavía el pelo del ojete del unicornio y... Ajá. La otra movida, que no me acuerdo lo que era. La cosa esta del Underdark, de morra. Todavía estamos en ello. Estamos en ello. Sí, no, pero probablemente con 10 de estos lingotes tendremos suficiente para la armadura. Si tienes esa cantidad, respecto a lo vuestro, el pago de estos... Si tienes esa cantidad de lingotes, podemos hacer una rebaja en todo esto sin ningún problema. Uh-huh. Digamos, diría que cada lingote vale... voy a decir... En este estado puedo darte... Cada uno dirá que cada uno de ellos vale 1000 piezas de oro. Uh-huh. Si has pagado menos por ellos, os han estafado. Vale. Menos, alguien os ha estafado muy fuerte. Me han dicho 8500, ¿no? Mhm. Uh-huh. Les voy a dejar allí 10 lingotes. 10. Esto vale. Es solamente para quedar en buenos términos de cara al futuro, si os parece adecuado. No, sí. Sois siempre bienvenidos aquí para quitarle piezas de metal a familiares cuando queráis. Perfecto. Supongo, y cualquier otra cosa que necesitéis, y en cualquier momento querréis algo, no hay problema. Si encontráis una gema intrínsecamente poderosa ligada a Moradin en el Underdark y el pelo de unicornio voluntariamente entregado, nos apañáis el siglo, sinceramente. El siglo. Hacemos el agosto. Ok, vale. ¿Alguien quiere algo más? No. Vale, esto es tuyo. ¿Qué es mío? La armadura de cuero. Oh, vale. ¿Qué es? Esa armadura es una armadura de cuero tachonado +1. Que además, dame un segundo, lo voy a revisar. Permite. Dame un segundo, lo estoy aquí cogiendo. Además de eso, te permite utilizar una bonus action
para hacer que la armadura se convierta en cualquier prenda de ropa con el aspecto que tú quieras. Y es un aspecto ilusorio que dura hasta que te quites la armadura o hasta que lo vuelvas a transformar en lo que tú quieras. ¿Y la caja sorpresa? Y la caja sorpresa, que en algún momento se abrirá. Vale. Me llevo la caja sorpresa. Vale. Pero esto está mazo de guapo. Te hacía falta, ¿no? Hace tiempo. Sí. Pues nada, me la guardo aquí del brazo de los brazos y luego ya me la pongo, porque no me voy a cambiar aquí en la calle en medio de... No sé, yo me he desnudado aquí en mitad de la forja. Vale, tampoco te pierdes mucho. ¿Por qué está todo el mundo desnudo hoy? Esta mañana estaba en tanga en mi barco. ¿Por qué todo el mundo está desnudo pero el más grave no? Esa es la pregunta. Es el mundo al revés. ¿Y si es el más grave? El más grave. Porque no tiene... Porque tiene ropa. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos marchamos. No hemos pasado por aquí. ¿Es que nos vais? ¿Os quedáis aquí todo el rato? Pensaba que esto era una cosa cultural de aquí. Los lingotes de Gritach no se dice. Vale, pues venga. Y ves que... Esto es un precioso establecimiento. Sería una pena que ardiera. Gracias. Perro. No, lo dice porque cuidado con la forja, cuidado con la forja, el fuego y eso. Somos los regios de Rufio y este es nuestro establecimiento favorito en Westron. We endorse this establishment. Conforme salís, os van a estar así un poquito fuera, ponen el cartel de cerrado, cierran la puerta y empiezan a gritar: ¡Lingotes de adamantino! Pues se lo han llevado ya. Está guay. Ahí en College Crafting. Gritan, debíamos dejar de hacer lo de las comillas porque nos entienden mal. Ya. Sí, igual. Es que no sabes. Igual, sí. Sabéis que lo de las comillas es para decirlo irónicamente, ¿no? O sea, yo lo. No, es una cosa cultural de aquí de Westbrook. Pero tío, que tú tienes mi edad. ¿Qué vas? Sí, no. Hazle caso al Tifling. Está. Poniendo el dedo en los labios así. Sí, como Mabel. No. Bueno, sí, pues... Como el bebé de Let People and Great Things. De acuerdo, sí, supongo que toca ahora la parte inevitable. Bien, sí, vale. Ahora sí, puedes volver con tu padre. Y te diría que le dieras recuerdos, pero... Ya, igual tienes... Es... Por si acaso, Jurgen lo lleva siempre en un cinto agarrado en la muñeca. Te lo agradezco. Haré lo que pueda. Intentaré no meterme en muchos líos. Si necesitas cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Habla con Hope Bindo, ¿vale? Te iba a pedir porros, pero si es a Hope, mejor. Mira, me voy. Los porros, cuando vamos a vernos, te llevamos al casoplón de Serena y a agarrar y arreglamos. Bebe agua. Bebe agüita. Come lechuga, pero no lechuga porro. Come bien. Cuida de tu padre. Y yo qué sé. Si alguna vez has creído en la madre salvaje, ya te guiará. No he creído nunca en la madre salvaje, ni medio minuto. No, pues ya. Estos jóvenes que os metéis en el... Sin haberos leído las pases de... Vale, si alguna vez has creído en mí, te prometo que traeré los recursos de tu padre y arreglaremos todo esto. Y estudia. No soy un nerd. Y le da un par de palmadas en el brazo a Royce. Venga, va, nos vemos pronto, viejo. Chao, chico. Lo de bardo no suena mal. Igual. No, pírate ahora mismo a tu casa. Pírate ahora mismo a pensar en lo que vas a decir. Venga, a encerrarte a tu cuarto. Puedes aprender a utilizar dagas. Y la bala laica. Ya, Wonderwall. Joder, otro bardo. Me va a hacer bardo al niño. Se va yendo mientras se va yendo. Veis que mira un momento hacia atrás hacia vosotros y luego se vuelve a ir. Vale. Royce se limpia una lágrima sin que nadie se dé cuenta. No, actualmente hay más de uno. Algunos aquí tienen una percepción pasiva suficiente para verlo. Pero sí, no. También lo doy por sentado, sí. Sí, es como. Está lloviendo. ¡No!
No, esa referencia. Ya, sí. No. Una pedazo de tormenta. Ajá, no, está lloviendo. No solo no está lloviendo, sino que además veis por ahí pasear a una niña con un perro que parece que van a cazar de su casa. Pero que te calles. Cállate. Bueno, pues a ver a Hope, ¿quién se viene? O lo dejamos ya para la semana que viene, si eso. Total, no es como si nadie tenga demasiado interés en ver a Hope, ¿no? No sé, no me gusta. ¿Alguien? No. ¿Podemos? Si a ti te interesa. La verdad es que no veo, si no veo a nadie. Vamos al spa. Podemos dejar la sesión aquí si queréis, también hemos jugado lo suficiente. Como no, queda un rato. Vamos de spa, vamos de compras. ¿Qué dice el otro? ¿No estaba muerta? Dice el otro. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Que ha visto una línea y ha dicho, me la salto. Arroba Staren, por favor. Staren, por favor, baja esa espada. No cojas esa escopeta, por favor, Staren. Vamos a ver a Hope, sí. Llegáis a la casa de la guardia, donde veis que hay bastante actividad. Veis lo que parece ser un pequeño grupo de 4 o 5 guardias que están entrenando contra lo que parecen ser otros guardias con espadas de entrenamiento de madera. Y veis a Hope que está dirigiendo, mientras indica, más abajo. No, la postura no es esa, corrígela. Más arriba. Dios, no podéis estar. Se gira. Lady Bird, bien, seguimos trabajando. Hola, hermano. ¿Qué tal? Le doy un abrazo. ¿Para más? ¿Qué tal, Alma? Bien, relativamente bien. Dios, está muy cariñoso. ¿Se encuentra bien? Sí. Igual se murió un poco. Sí. Le levanta la cabeza. ¿Cómo que te has muerto? Pero solo un momento, no te preocupes. Estamos vivos, no pasa nada. Te hace un cerillazo. Luego mejoré. Luego mejoré. ¿Qué tal, hermana? ¿Qué pasa por aquí? No, ¿cómo que se ha muerto mi hermano? Becky. Sí. Pero. ¿Qué hacéis? Se murió de tornado de fuego. ¿Por qué subes mi mortopario? Con un monje dentro. Pero al menos tu sobrino exterrorista está vivo y a salvo y fuera de la secta. Oye, esas. Bueno, ¿habéis conseguido rescatar a Sif? Está de camino a la taberna de su padre, sí. Uf, eso va a ser un momento. Bueno, eso está bien. Llevamos un tiempo vigilando de todas formas la taberna por si acaso pasaba algo, pero no. Le he dicho que si necesitaba algo que hablase contigo. Entiendo que no te importará. Se puede pasar por aquí. Sé que estás en contacto con las sumas erudicias de Demon y a su vez ellas están en contacto conmigo. Vale, porque te iba a decir que es igual un poco difícil durante una temporada corta. Vamos a hablar un momento. Disculpadme, seguid con el entrenamiento. Y os conduce hacia sus aposentos en el cuartel. Si veo a uno al que le está yendo regular, le voy a decir. Uh-huh. ¡Ey! ¡Fuerte ahí! Le voy a dar inspiración. Vale, veis uno que está así. Y de repente le da un golpe al otro en la cabeza. Serena comienza. Llega el enemigo. No. Vamos a decir canciones que quieres una campaña seria. Entonces no puede haber canciones de. Claro. De Mulan. Claro. Da una vuelta. Tienes que pagar 21 euros para ver. Hay 21 euros. Hay canciones de Mulan otra vez, que es bastante mejor que la peli de Mulan. Ya está, ya lo he dicho. Uh-huh. Subís hasta los aposentos donde. Pues comenta. Ah, vale, intuyo que sabéis algo de la situación entonces, ¿no? ¿Cómo os entráis de todos los tinglados de una forma? Se me olvida que os relacionáis con gente bastante importante. Vale, sí, no. Es que aquí hay caché también. A ver. Hace unos cuantos días. Bueno, llevo un tiempo arreglándome con Ralia. Me comentasteis lo de la rebelión y me las apañé para poder hablar con ella y acordar que quizá pudiéramos. Campeándote con Ralia, ¿eh?
Inside check. Un 13. 13. Oh, no. Parece impertérita, es como. Tiene una cara de póker muy buena, pero te mira durante un segundo te dice, y te dice. Mira hacia un lado de la habitación. Te mira a ti y dice: nah. 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 Y bien, vale, a ver. Aparte de que estoy intentando enteraros de mi vida personal, que la verdad es que tampoco os va a salir muy bien esa. Sí, la cosa es que. Estoy haciendo de intermediaria entre Ralia y la comandante Marian Taldor y la. La verdad es que ha sido una experiencia porque me. Es como que. No sé cómo Ralia se enteró de que tú y yo éramos hermanos, Royce. No sé si lo has comentado tú o tal, pero se ha enterado y ha sido como. Vale, me puedo fiar de ti para que le transmitas esto a alguien de confianza en Emon. Y llevo desde entonces transmitiendo los mensajes allí. Por lo visto, quiere montar una pequeña exploración de un grupo pequeño de soldados que vamos a ir a Krahammer a ver qué ha pasado allí. No es nada más que una misión de infiltración y volver. No debería costarnos demasiado. Ok, para estamos empezar. Estamos reclutando a gente capaz al respecto. Para empezar, estoy impresionado. Uh-huh. Yo también. Dices, cuando dices gente capaz. Ah, por lo que sé, Ralia va a mandar a una de sus comandantes y a un uh-huh. par de soldados más. Uh-huh. Ah, y la Marian va a mandar hacia aquí tres o cuatro guardias de élite y yo voy a ir también junto a otro par. No tengo claro todos los nombres. Estamos todavía intentando encontrar a la gente más capacitada. ¿Sois muy pocos para invadir Krahammer? No, invadir, no. Investigar. Queremos ver qué ha pasado en Krahammer. Entrar, mirar y salir. Nada de pelear. Mario, ¿me puedes poner el mapa del continente, por favor? Yes, ahí está. Porque hablamos de sitios, pero mi memoria es una puta mierda, así que necesito ver dónde están las cosas. Krahammer está. Pues mira, ahí tienes Krahammer subrayado. Subrayado. Gracias, nosotros del pasado. ¡Ey! Así que, bueno, básicamente. Vamos a viajar hasta allí. Probablemente, por lo que sé que. Lo que vamos a aprovechar es el momento para mandar al grupo utilizando. Tolarius va a llevarnos hasta allí, al grupo que lleguemos de Towestrun y nos reuniremos allí con el grupo de Ralia y vamos a entrar a ver qué. ¿Qué sucede? ¿Quién ha organizado esto? ¿Lady Marian? Sí, Lady Marian. Cuando ha recibido la información de Ralia, ha decidido montar un grupo pequeño para ver qué sucede. ¿Confías en ella? No la conozco personalmente, pero no parece precisamente incapaz. Es probablemente la comandante más joven que ha tenido hasta ahora el control de las fuerzas de Mon y de prácticamente todo Taldore. Por lo que sé, es eficiente y se ocupa bastante bien de una ciudad enorme como es Simón. Puedes confiar en Lady Ralia y en Nymira. Es probablemente la comandante que enviará con vosotros. Uh-huh. Pero si tienes ocasión de mangarle la espada que lleva. Clutch. No le digas tu apellido y pídesela prestada. No. Royce, tú. Acuérdate que eres un paladino y no, en todo esto lo de la justicia y sí, no, pero el jefe no me conoce. El jefe me conoce, no pasa nada. El jefe. Que hace a ti te pega otra colleja. Normal. Tonterías a mí no, Roy. Vale. Por favor. Te he visto mirarte en la cama. ¿Vas a participar del desfile? No, vamos a partir en dos o tres días desde aquí el grupo de Westrun. El desfile de ahora es parte de los preparativos, van a moverse y van a empezar a llevar tropas para allí para tener un poco ocupada la vista de quien pudiera estar interesado en esto.
Bueno, pues el margrave vuelve, ¿no? Se va debería volver, debería ir dar una vuelta con sus tropas durante unos días por la parte norte, fingiendo que están preparando algo para Westron. Deberían irse tropas de Mon en breve. Nos consta, días deberíamos. Nos consta la fecha casi exacta en la que los gigantes van a lanzar una ofensiva. ¿Os consta a vosotros? Tolarius me dijo algo al respecto. ¿Le comentasteis que lo transmitiese a las personas adecuadas? ¿Está llegando a las personas adecuadas? Se lo he transmitido a... María lo sabe, desde luego. Vale. Si ella es literalmente la persona al mando de las fuerzas militares en Emón, suficiente. No sé si lo sabe alguien más, si alguien de la familia real. La familia real es un hervidero de política y de rumores. Cuanto menos sepan de ciertos eventos hasta que sea necesario, mejor. Y yo no te he dicho esto porque técnicamente es un poco... Ya. Pero en este caso no podemos fiarnos de prácticamente nadie. Pero eso, voy a ver Krahammer. Mola. Pero no voy a poder ocuparme de tu hijo en una temporada. Deja a alguien de confianza. Boris, o no sé. Has dicho alguien de confianza, ¿verdad? Boris no era... No se había hecho mercenario y estaba por ahí por el mundo. Sí, por eso digo, o sea, Boris realmente vende su espada al mejor postor. No creo que quieras a alguien que vende su espada al mejor postor. Te podría hablar yo de la espada de Boris. No, nada. Vale. Cárcel de no. Y bueno, si sabéis de alguien más que se pudiera unir, que creíais que fuera capaz para esta misión. Y si no, pues te partiremos en unos días. ¿Parte de nosotros? No, ya, me imagino que... Puedo creer que vaya a decir esto, pero deberías hablar con Sif. Dices tu hijo que acaba de volver a secta. Igual no caja muy bien en eso de... ¿Tu hijo es capaz de seguir órdenes de forma eficiente y está entrenado para trabajar en grupo? No, pero tampoco lo estaba yo y hasta aquí he llegado con las personas adecuadas. Royce, aquí de entre tú y yo. ¿Quieres poner a un muchacho entre un grupo de gente que vamos a una expedición en la que no sabemos lo que nos vamos a encontrar? Que se la juegue, a que se pueda jugar la vida y la de sus compañeros sin preparación militar y sin ningún tipo de experiencia. Miro a Val, miro a Hope. Actually triggered. El chico está entrenado, está bien entrenado. Sabemos que... Uh-huh. Sabemos que puede desenvolverse bien en un combate y tiene la clase de habilidades que podrían ser útiles en un entorno como ese. Y de acuerdo. Y creo que le falta guía. Y no se me ocurre quién podría guiarle mejor que tú. No digo que vaya a ser un camino de rosas, ni que vaya a aceptar la disciplina. Ni siquiera que debas presionarle si no le apetece, pero... Simplemente habla con él. Y... Si le interesa, yo respondo por sus habilidades. De acuerdo. Me pasaré por la taberna en una de estas a ver qué tal están las cosas allí. Puedo hablar con él, pero no lo tengo todas conmigo respecto a que el muchacho vaya... Lo entiendo. Tendré que evaluarlo cuando lo vea, pero... Será reacio. No quiero poner la vida de él. Él será reacio de todas formas, pero inténtalo. Con más razón, pero bueno. No es una situación muy... No estoy diciendo que me vaya a ir a jugarme la vida yo, pero no sabemos qué nos espera al final del túnel. El viejo túnel que encontraron. Es un literal túnel, Royce. ¿Por qué hueles todo el rato a... Hueles, Royce. Igual luego tendrías que... No sé qué dices. En ese abrazo antes ha sido como... No.
joder cuando tenía 20 años, ¿no? Pero bueno. Ah, de acuerdo. Vale, aún así, espero que todos vaya bien. No sé, ¿habéis venido aquí solo para dejar a tu hijo? ¿Vais a ir ahora a algún lado? ¿Tan si mal? Yo te contara y tú supieras. Vale. Creemos que estamos dando pasos para detener lo que va a suceder dentro de 9 meses. Eso es bueno. Creemos. Eso es bastante. Creemos que estamos dificultando el acceso de gente muy peligrosa a poderes muy inmensos. Ok, eso es bueno. En ese caso, supongo que tenemos los dos aquí una misión en manos para los próximos días. Hope, no te mueras. No te mueras tú, Royce. Te da la mano. Te agarra. Te da un abrazo. Susurro, te quiero, hermana. Y a ti también. Alana, no te mueras tú tampoco, ¿vale? Ni ninguno de vosotros, me caéis bastante bien. Por favor, no se muera. Eso está bien. Buen trabajo. Tengo que estar vigilando que no se mueran estos. No te preocupes. Ay. En fin, voy a ir abajo a seguir entrenando a los guardias que van a tener que quedarse aquí sin mi supervisión durante unos días porque parece que soy la única adulta de este... Le voy a dar un papel con el Royce Fit. Vale, hace así, conforme eso. Hace así, lo acerca a la mesa. Entiendo. Ves cómo va mirándolo. Y esto, la verdad, es que está muy bien hecho. Está genial, estupendo. Ves cómo coge una pluma y tacha a Royce Fit. Perfecto, la verdad es que suena. Es estupendo. Estupendo. Pone arriba Hope Fit. Esto suena increíble. La verdad es que es una estrategia muy buena que he creado. Voy dando pasos hacia atrás, hacia la puerta. Se cierran las puertas. No sabes quién la ha cerrado, pero las puertas se cierran. El espía. Estaba ahí todo este tiempo. Estaba invisible. ¿Y qué vais a hacer ahora? Vale. Es media tarde ahora mismo, ¿vale? Ahora que toda mi familia está en un peligro mortal y me he despedido de todo el mundo porque quizá no vuelvo a verles nunca, creo que necesito una siesta. ¿Qué? Quiero preguntar una cosa porque yo como jugadora ahora mismo estoy un poco confundida. Puede ser que sea porque estoy hiper mega cansada, pero... Lo que nos contó Val, de que le contó Idun, ¿de eso ya hablamos? Ay, joder. ¿Hablamos con más gente? Quedamos en que había que hablarlo con la gente de Westrum. Lo que no sé si le enviamos algún sending o algo. Con el Margrave vamos a hablar, ¿no? No. Sí. Podemos hablar con Tolarius. Es que el Margrave ha pasado de nosotros totalmente. Pues, sí. Igual hablamos con Tolarius. Porque... Si no va a estar, no sé si ya esperarnos a volver, si volvemos vivos. No nos cuesta nada decírselo a Tolarius, porque Hope tampoco va a poder estar por eso ahora mismo. Ya. Yeah. Vale, de acuerdo. Pues eso, si no dijimos nada, pues entonces creo que deberíamos ir a hacer eso. Y creo que ya no nos quedaba nada pendiente, aparte de si nos tenemos que preparar para... irnos al norte, pues prepararnos. Si no, pues ir para allá. Hablamos con Tolarius y luego decidimos si vamos a Crackhammer o seguimos yendo a las Islas del Colmillo Quebrado. Es verdad, perdón. ¿Vale? ¿A Crackhammer? Perdón, a Kundurkar. A Kundurkar. Vale, por si acaso. No sabía si de repente ¿Vamos a Kundurkar antes que al Colmillo Quebrado? Deberíamos ir primero a donde... Colmillo.
Esa es la pregunta. Aquí vamos a ir al colmillo quebrado en busca de información sobre el mono. Si sabemos dónde va a estar realizando el ritual, ya no necesitamos ir. A menos que te... No, sí. No es más... No es el hecho... Exactamente. No es el saber dónde va a estar, sino qué es exactamente vale. Y cómo enfrentarnos a él. Vale. Si hay una manera de destruirlo del todo, a lo mejor hay algo que nos lo ponga más fácil. Ritual o... Perfecto. Nos dijeron que el ritual... Arena puede hacer... ¿Sí? Sí. No, que decía que nos dijeron que el ritual eran, podían ser entre 10 y 20 días perfectamente. Y con el barco podemos eso aparecer sí. En el colmillo quebrado, investigar lo que queramos, volver. Y... Sí. Alana puede hacer su cosa de vigilar un sitio con el escudo sopero sin tener que sea en el mono. O sea, ¿puedes hacer un scry en Kundrukar? Voy a mirar, porque puede ser una cosa o un lugar. Es una localización. Te voy a decir que si es Kundrukar, elijas una zona de Kundrukar, porque evidentemente todo Kundrukar es un radio enorme de acción dentro de la fortaleza. Yo es que sí. Sinceramente no me acuerdo bien de las zonas de Kundrukar. ¿A la forja llegamos a entrar? Había una forja, había un dragón. A la parte de la forja sí, no llegasteis a entrar. Era la sala del trono donde estaba. Donde estaba Nimira, que había un trono. Es verdad, la forja estaba detrás. Sí. Es verdad. Pues entramos en la zona esta donde estaba el martillo. Sí. Pero aquello no era la forja. No. Había puertas. Habíamos, pero no vimos, a llegamos nada. A ver la luz naranja salir de una puerta detrás del trono. Sí. Vale, pues voy a vigilar entonces esa puerta. Voy a ir haciendo scryings de vez en cuando a esa puerta. Vale. La puerta a la zona del trono, porque a lo mejor alrededor hay cosas, no sé. Sí. ¿Ves? O sea, esa sala, la sala del trono. Vale, te concentras y ves el viejo trono y ves detrás una habitación que hay justo detrás y ves que está abierta. Ves lo que parecen ser varios monjes con la piel de un extraño color azul oscuro, con... están pálidos y tienen son prácticamente semitransparentes. Ves las venas alrededor de todo el cuerpo de estas criaturas, venas rojizas que se marcan por todo el cuerpo, por toda su piel. Ves sentada en el trono, ves una figura, una mujer que está tirada durmiendo tranquilamente con la respiración tranquila, tiene agallas en la parte del cuello y el pelo con de un color turquesa, muy similar a la que tienes tú ahora mismo, Angu. De hecho, una melena larga que cae por la espalda y está así descansando, abre un ojo y mira en tu dirección. Ajá. Ey. Ojo. No sé quién estás, pero valiente. Ok, hay una peña ahí que saben básicamente que les estamos espiando. Os escribo los monjes, os escribo la señora. Les escribo a Val y a Serena sobre todo lo más que puedo para ver si ellos conocen algún tipo de... No parecía una ajena así como tú, Serena, ¿no? No parecía. No parecía una ajena así. ¿Parecía algo que ya hayamos conocido? Elfos. Es Caldo. Más. Es ¿Caldo? Similar. Es la madre de Caldo. Esta es Caldo. No. Ahora es personal. Sí. No, lo apoyo. Y de todos sabemos que si Mou lo apoya y es el padrino de Caldo, pues esto es así. O sea, pero... Dicho esto, se parece mucho a uno de los tritones, a los tritones que visteis cuando estuvisteis bajo el mar. Hay una pero se, reitero, se parece Tritánide. Nos recuerda al que no debe ser nombrado. No es que es Gorgorito. Es que diciendo Gorgorito. No, tampoco Gorgorito, no. Sí. Tiene elementos similares, pero sí. La morfología no es igual. Dirías que está más cerca de ser
una humana con agallas que una tritón en ese aspecto. Es el órgano, distinto, no la emoción. ¿No tenéis? Claro. ¿Vale? Sí. Pues están ya allí, están haciendo ya el ritual. Ay, ¿Conozco algún conjuro que pudiera hacer específicamente eso? ¿Intuyes que pudiera ser algún hechizo similar? También, tú aún así, recordáis todos también una situación, y es que hasta ahora, literalmente, todos los monjes más poderosos a los que habéis enfrentado tenían algún tipo de característica modificada en su cuerpo. Ah, sí, es verdad, nos falta. Sí, nos falta. Nos falta el agua. Que creo que no me he enterado muy bien de cómo has descrito a la gente que tenía cerca, que eran semitransparentes y tenían venas rojas. Es como que todo su cuerpo está compuesto casi como si fuera un montón de gelatina azul, ¿vale? En ese sentido, esa consistencia, y se abarcan las venas principales de todo el cuerpo por el recorrido de la zona, que veis las manos están marcadas. Pero ya hemos visto monjes de estos que van perdiendo la coloración. Pero con este aspecto concretamente no. O sea, Sí, no azules, no... Sí, pero... Quiero decir, los monjes que acompañaban al otro, al de piedra, los que vimos fugazmente también eran parecidos, ¿no? Estaban... En el sentido de la sí, carne. Sí, estaban cambiados, era distinto, pero... Vale. ¿Se parecen algo al Sith que vimos cuando fuimos al plano astral, que estaba medio corrompido por...? Es similar al aspecto que podrían tener aquellas criaturas que estaban convertidas en... controladas por los Aboleths. Por los Aboleths. Pero no son iguales. Vale. Ya, yo también había pensado eso, pero cuando... Son similares. ¿Intuyes que es algún tipo de corrupción similar? No idéntica, pero similar. Un origen probablemente similar en el pasado, pero... Y salvando la distancia, sí que Sif no es azul. ¿Tiene algo que ver con el aspecto demacrado que tenía Sif cuando lo encontramos? El caso de Sif no. Sif concretamente estaba... Era humano. Estaba demacrado. Dirías que a lo mejor quizás hubiera pasado más tiempo. Ya. Si hubiera terminado el entrenamiento, pero también te ha dicho que concretamente... Sif te comentó que todos los maestros monjes tenían un sistema separado de entrenar a sus discípulos, y el de este tipo concretamente era mataos todos uno a uno hasta que quede uno con vida. Entonces no sabes qué habría hecho con el que quedaba. Bueno, esto no cambia demasiado la idea, ¿no? No. Seguimos que iban a estar allí. Tener en mente... ¿qué vamos a hacer para llegar ahí? Porque van a saber, vamos a estar viendo, desde luego. Es buena información. Vamos a hablar con Tolarius sobre lo que decía Ilum. Sí. Que recuerdo 100% lo que era, totalmente. La información más importante es que Westrun es el sitio en el que aparecerá el Zarkaziel. ¿Andáis por el camino de vuelta hasta la mansión del Margrave? Cuando decís que queréis ver a Tolarius, os abren la puerta, os dejan pasar, os conocen ya después de tantas veces. Tolarius os saluda, veis que tiene unas ojeras muy marcadas y está bastante más delgado que de lo que está últimamente. Hola, ¿cómo estáis? Hola. Buena Hola. ¿Estás bien? Estoy ligeramente estresado con esto de todo. Con el todo, ¿no? En este sí. Hablar en un sitio agradable. Seguro. ¿Quieres más estrés? Venid a mi laboratorio, por favor. Lo acompañáis y veis que en esta habitación veis que están todas las paredes forradas con mapas astrales y de planos. Nice. Y veis que tiene... ¿Me suenan sitios? ¿Hay hilitos conectando? Sí, es un poco así, es un poco ese feeling. Sí, yo quiero,
Yo quiero ver si reconozco algo de lo que me enseñaron cuando estábamos navegando en el plano astral. ¿Reconoces alguna de las partes del plano astral? Y ves, cómo están conectadas con, y ves que alguna de las líneas de esa zona del plano astral las está conectando con hilo, con zonas de lo que parece ser un mapa bastante aceptable, de tamaño bastante considerable, de Exandria, mientras intenta triangular dónde puede ser el siguiente punto de dónde puede estar el portal que estáis buscando. A ver, veréis. Lo tengo todavía. Tengo ahora mismo la zona acotada, más o menos. Tengo una idea de dónde va a ser este portal. De dónde está este portal. Todavía no sé exactamente dónde. Pues sé que está en el sur de Isilra y sé que está en. Y señala una zona más o menos. Ahí está al lado de esta zona. Cerca de la. No sé, este sitio, la cala de los dioses caídos. Es una zona cercana. Y en toda esa zona hay. Lo que parece es una gruta de algún tipo. Parece que por esa zona, un poco más al norte de allí, es donde parecen que está este portal. No tengo claro dónde exactamente. Cuando he intentado ver algo, no he conseguido ver nada. Tenía esa información. Ya nos han hablado de la cara de los dioses caídos. Sí. Sí, mi colega Oreste. Estaba un poco. Ah, sí, ya. Vale. Contó, vale, correcto. Vale. Si sabéis que está. ¿Sabéis que estaba por allí? Un aviso me hubiera ahorrado muchas horas de trabajo. No sabíamos bien lo que estaba pasando allí porque estábamos buscando la brecha y eso. Y nos había dicho que estaban pasando cosas raras por ahí. Esto es. Acabamos de tener la confirmación. La segunda referencia. Vale. Sí, es la que esto nos, lo único que hace es darle más sirve. Peso a las palabras de una persona que estaba bastante borracha. Me encanta ser de ayuda para personas alcoholizadas. Confiamos sí. más en vos, Tolarius, que en este señor. Pero bueno, a cambio de esta información que nos habéis dado y de todo el trabajo duro, tenemos algo de información también nosotros. Ah, bueno, buenas noticias. Mejor esta noche o a lo mejor no tanto. Well. ¿Qué sucede? Coméntame. ¿Sabes? Partamos de la base, perdón, de que esta información no está confirmada por dos fuentes todavía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sabes? ¿Estás al tanto con mi situación y una bolez? Controlado. Hice el un niño no, pacto la situación. Con una. Sí. Bueno, pero ya no. ¿Perdón? Sí, vale. Siéntate. ¿Qué pacto, Larios? Que traigo un té. Voy a preguntar si tienen lechuga en la cocina. No tomo té últimamente, me pone nervioso. Normal. Hace tiempo hice un pacto con la colmena de los aboleces. Un poco, una decisión un poco particular, pero sí, estaba pasado, controlado supongo. Por uno de ellos y, uh-huh. y cosas. Vale, me voy a sentar a jugarte, sí. Hazme caso, yo vuelvo para atrás y no lo hago. No era yo. Uh-huh. El caso es que parece que esta decisión de introducir a alguien que no es una boleza a la colmena no le sentó bien al propio colectivo. Tiene sentido. Uh-huh. Y pues están yendo a por mí y movidas. El caso. Ajá. Este Aboleth que hizo el pacto conmigo fue una de las creaciones de la persona que creó a Slarkaciel. Keep up. Keep up, Otularius. Sí. Vale, hasta aquí lo estoy siguiendo, pero me estoy estresando. Vale, me estoy... Normal. El caso. Parece sí, que este voy ser. A ir a por una por favor. Calentita por para favor. Sí. Ahora vengo. Unas galletas. El caso sí, es que sí. Este ser estaba. Está tirándome información de vez en cuando sobre qué es lo que está pasando con uh-huh. Slarkaciel. Porque parece ser que está como. En una habitación de mi plano. Algo así dentro del propio. De eso sí puedo. Saca información.
lo tengo aquí, por aquí apuntado. Sí, sí, veréis, el interior de los destructores astrales, en su interior hay demiplanos que están en el interior de esas criaturas. Se comen a alguien y lo mandan allí en vez de devorarlos, los atrapan. Son criaturas terribles y dentro de las cosas, en la dirección en la que miran, la magia deja de existir, lo cual es complejo. Tendremos que sacarle por el culo suyo, entonces. Lo has llamado. No juntarse. Lo has llamado devorador astral. Destructor astral. Es una criatura. Normalmente, conforme lo describisteis, encontré una forma de encontrar referencias a eso. Encontré ilustraciones. Son criaturas que devoraban antes dioses caídos y material que flota en el espacio astral. Son básicamente recolectores gigantescos de residuos. Ok. Camión de la basura. ¿Y qué buscan en el plano material? No pueden venir al plano material. Están atrapados allí. Pues este quiere venir al plano material. Esto es lo que he intuido con lo que me habéis dicho hasta ahora y es como... Y la cosa es que el abolez este que está dentro del demiplano... Ajá. Dice que va a aparecer aquí en Westroom el día de la noche del ojo. Que Westroom es el sitio en el que va a aparecer. Le paso la lechita calentita. Pat. Le paso las galletitas. ¿Qué tal? Ya. Yeah. De acuerdo, ¿cuál es? Toma, o sea, esta información viene de un ser del que no nos hemos acabado de fiar nunca. No, vale, pero... Si es cierto, es... peligro increíble, voy a intentar tirar de contacto, a ver si... La cosa es que tengo órdenes del Margrave y, sinceramente, también las comparto yo, de no compartir demasiado de la información de Slark Raziel y un posible ataque a ningún lado, porque es... no queremos que se filtre y se sepa a ningún lado, pero a la vez creo que voy a necesitar ayuda de compañeros magos para realizar esto... Para empezar a analizar esto y ver si se puede impedir de alguna forma. Sería particularmente interesante. Es que no se puede impedir que venga. Esto de los portales que hemos encontrado y que queremos cerrar y que estamos en ello, parece que simplemente es algo para que debilitarle cuando aparezca. Tendría sentido. Igual podría intentar hacer algo al respecto. Dadme tiempo. En cuanto averigüe primero dónde está el portal, intentaré ocuparme de eso en el tiempo que me quede hasta que suceda eso, pero voy a tener que pedir ayuda a gente, porque sinceramente empieza a ser un poco complicado para mí solo. No soy un archimago, ni mucho menos, y no tengo experiencia, pero no la suficiente como para ocuparme de todo esto yo solo. Vale. Ten cuidado de con quién hablas, de todas formas. Ya, ese va a ser el problema. Te puedo ayudar si quieres. Vale, ¿puedes quedarte conmigo unos meses? Se le ve sinceramente preocupado a Tolarius, ¿no? Con la insight pasiva que tenéis, está estresado, agotado. Y se ha derrumbado un poco cuando ha oído todo eso. Ha sido como, ok, hay demasiado aquí para mí ahora mismo. Para una sola persona esto es mucho. Vale, de acuerdo, vamos a hacer lo siguiente. No le digáis al Margrave esto aún. Esperamos al menos a que pueda tener información sobre si se puede hacer algo. En un par de meses se lo decimos que... Sí, tiempo. Se entere la menor gente posible. Sí, todavía quedan unos 8 meses. Estamos buscando información sobre el de... Silra. Porque el lugar exacto sí que no lo sabemos, ¿no? No, pero ya diría que tiene que estar en un radio de 20 kilómetros alrededor de la gruta. Tenemos un par de pasos que dar antes en otros sentidos.
Y sí, en cuanto vayamos hacia allá, nos pondremos en contacto con vos. Lo sabréis. De acuerdo. Estás haciendo un buen trabajo, Dolarios. Estáis vosotros también haciéndolo. Estoy... Wow. No tenía mucha confianza en vosotros al principio, sinceramente. Parecíais un grupo de bandidos barra mercenarios barra anarquistas. Un poco esta claro. combinación. Parece justo, pero... parece justo. Sí, tenéis muchas barras y esperaba que... No esperaba, pero pensaba que ibais a acabar vosotros debajo de, detrás de unas barras también, sí. Pero no, parece que... Aquí también se está haciendo... La gente se arrepintió bastante. Aquí también se está haciendo un gran trabajo, Dolarius. Sabemos que Lady Bindo va a hacer una incursión de reconocimiento en... De acuerdo, lo sabéis. Vale. Uh-huh. ¿Podéis darme alguna referencia de las personas con las que va a entrar? Me preocupa su bienestar. No me he enterado, en general no he estado pendiente de ese asunto. Estoy ocupado con otras tareas, no es mi lugar. Lo máximo que sé es que hay un par de miembros, van dos guerreras por parte de Ralia, no sé, ni mira, hay un acompañante, y no tengo muy claro qué van a conseguir, pero bueno, si consiguen información, bien está. Os lo agradezco. Seguiremos en contacto. Uh-huh. Buena suerte. Igualmente. Échate una siesta. Una siesta estaría bien. Dormir es muy de cobardes. Le hemos pegado muchas collejas a este por decir la misma frase. Esto. Descansa. Una mente despejada y descansada piensa mejor que una mente estresada. Quizá. Hazme caso. Hazle caso a la capitana, Dolarius. Hazle caso a la capitana. No soy marinero, no. Yo no soy un delfín. Es una canción odio los barcos. De no, eso lo dices porque no te has juntado suficiente conmigo. No. Oh, no, eso no lo dice por eso, no lo dice por eso, literalmente. Tome caso, Dolarius, que cuando terminemos esta mierda, uh-huh, te vamos a montar una fiesta. A ti solo, para ti entera. No, por favor, no. Sí, hazme caso. Para ti, Euclides. Eso suena bien en realidad. ¿Perdón? Caldó. Mi colega. Bob. Su colega. Cualquiera. Va a ser un fiestón. No, vale. Para los NPCs terciarios que vais a flipar. ¿Para los qué? Vais a flipar. ¿Perdón? ¿Para los qué? Nada. Es código para. Es draconido. Colegas terciarios, entiendo, uh-huh, de acuerdo, uh-huh, vale. No, no, uh-huh, es para colegas. Colegas. Hispana. Musito unas palabras y estáis fuera de la habitación y la puerta está cerrada. Normal. Ya lo habéis vuelto. Oh no, se ha caído todo. No veo nada, no oigo nada. No sé si vosotros me oís y me veis. En todo caso, pues si se queda aquí y se rompe, pues ni tan mal, ¿no? A ver si vuelven. ¿Vuelven mis panas? No vuelven mis panas. Me parece que no me estáis viendo en el chat, ¿verdad? No me estáis viendo en el chat. ¿Sí me veis? Perfecto. Pues dado que parece que está muriendo Discord, voy a aprovechar, voy a hacer de Mario un poquito. Y voy a decir que hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias por haber estado todos, como siempre. Os queremos un montón. Recordad que el jueves vuelven algunas de estas personas con la maldición de Strahd. El viernes tenemos Dragon Heist. Y el lunes volver ella. Y muchas gracias a todos. Buenas noches y hasta la próxima.